gente, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? Espero que estemos felices por el resultado de Ecuador-Qatar. Ojalá estemos felices, no arrechos, viéndonos así como... Buenas. Inocentes que eran. Buenas, buenas, ¿cómo están, gente? Ahora sí quiero hablar el verga. ¿Qué te pasó, verga, el último capítulo que te trajimos? Más que yo soy más de escuchar, loco, y quiero... soy más de escuchar y aprender. Mamá, verga, callado estabas. No puedo revelar mis secretos delante de una mujer, no. Ante urbano. Que puedo utilizar eso en contra mía. Mi gente linda, nuestro invitado. No, ya no es invitado. Ya eres parte del set. Hoy sí, estamos con Jonathan. Es como que a veces está el cuerno aquí, a veces está acá. Claro. Hoy bueno, está Jonathan nosotros, mira, está acá. No te corro. Lo saqué de cajón. Sí, estaba metido escondido. Como ¿qué? Me escribió en Instagram como el cactus ya también. Claro, sí tiene, no. Se llama Jonathan José. Sí, 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 tiene Instagram. Sí, tengo Instagram ya. Sí, tiene cuenta. Ya le han hecho. ¿Qué te creo su Instagram? JT769. Bueno, mi gente linda, bienvenidos a un lunes más de Hueveando. Un lunes muy especial. Esperemos que sea un lunes divertido. Estemos felices, eso es lo importante. Hay que hacer dos tomas, por si acaso. Una triste y una feliz. Sí, es posible ser. ¡Vale, verga! ¡Hijo de puta! ¡Arrecho que estoy, hijo de puta! No, de verdad, ojalá hayamos hecho un buen partido. Oye, ¿sí viste eso de que había sobornos? Sí, sí, marico. Sí. 7.4 millones. Ah, para por jugador. Para ocho jugadores. Para 8 jugadores. Ah, está bueno. Es mucho. Pero es casi un millón por jugador. ¿Quién se avanza. ¿A quién le habrán sobornado? Pero, por ejemplo, si... Einer, loco, Einer viene sobornado desde el 2018. Ay, Einer, oye. De ley fuera un arquero. Einer le están pagando por cuotas. Los 4 millones. Le están dando un abono esos 7.4. Ojalá nos haya hecho callar. Oye, la trompa, hijo de puta. Pero yo te digo algo, o sea, ya se votó la piedrita. El anzuelo. Ya está ahí. Paul, ahora, si llega a pasar, Paul me dijo algo. Nosotros. Paul me dijo algo de muy cierto. Dijo que tal vez igual votaron la noticia para hacerle saber a los jugadores que ya se sabe, o sea. Oh, para que jaja, verga. Verga, se dieron cuenta. Oye, ese es un acto antipatriótico. ¿Cómo hago? ¿Qué hago con esa funda? ¿Con esa funda como símbolo de dólar? Así puesto el dólar. Ya se dieron cuenta. Ella era así. dibuja Ebner con un saco de dinero así. Así. Pilas, Paul, pondrás eso. ¿Cómo se dieron cuenta? Y un buzo rayado blanco negro así. ¿Quién les dijo? Chucha, yo creo que ahí sí tendría que venir con cuidado sus manos para acá. Pero yo digo, si llega a pasar. Que tendría que venir con cuidado sus manos para acá porque. Pero ¿cómo sabes quiénes son? Locas, hay gente loca. Claro, ¿cómo sabes quiénes son? Ah, también. Porque, por ejemplo, en Barcelona se ha pasado que tú ves que jugador. Que haga el autogol. Que Domínguez así. ¡Ay! ¡Gol, no! ¡Qué verga! 3-0. O sea, sí pasa eso. Sí pasa, maricón. O sea, en el fútbol ha pasado. Sí, fútbol full veces. En Barcelona ha pasado varias veces. Claro, pues Barcelona, los jugadores apuestan por el equipo en contra. Yo apuesto que yo voy a fallar. En el minuto tal. En el minuto tal. Es una apuesta muy, muy, muy específica. Pero chucha, o sea, si están viendo esto, muchachos, no se dejen ver las huevas. Por favor, amigos. Vale, virga, la plata. Van a hacer más plata si hacen un buen mundial. Exacto. Claro. Y para largo. Equipos nuevos. Y no puta madre, buenos contratos. A ver, y además, si ya lo vieron, ya pasó. Ah, es cierto. Vale, verga, hijo de puta, se soltaron esa huevada. Y si no, mi negrito lindo, siempre confiamos en ustedes. Verga. Pronósticos. Pronósticos deportivos. Ganamos. Ganamos. 2-0. 2-0. Ganamos. Ganamos 2-0. Yo digo que ganamos 1-0. Apretando. Sí. Gol de. Chucha, el único que fue. No, yo para mí. Para Plata mí. Y Einer. Einer. Plata y Einer. Einer, loco. Byron, Einer se va a desbloquear en el mundial, loco. De Byron. No, pues. Pero bueno, ese es mi pronóstico. Espero ganar. Jonathan, 2-0. 2-0. De Einer. Anota. Pero Einer y Plata es otra apuesta. Einer y Plata. Es otra combinación. Yo digo, Nexar. Con un dólar gano 500. Yo digo 2-1, ya. 2-1. 2-1. Los tres son autogoles de Ecuador. Los tres son autogoles de Ecuador. Okay. Yo te pongo a Mena, Estrada y Pedro Miguel. Pedro Miguel. El de Qatar, porque sale. Ah, el que sale todos los. El único nombre que se sabe. No, espera, Pedro Miguel. Es que siempre salía a cara de los cromos. ¿Pedro Miguel es de Qatar? Claro, ¿qué va a salir de Qatar? ¿Quién verga vive en Qatar y se llama Pedro Miguel? Un verga español que lo habrá montado por allá. Ah, plena loca. Michael, dices 1-0. 1-0, gol de. Chucha, te lo pongo así. ¿Te imaginas lo estúpido que nos vemos si Ecuador pidió 3-0? Incapié. Sí, Einer. Como cuando perdió Barcelona.
A ver, yo voy, puta. ¿Qué dices de los pronósticos de Nexar antes de partido? No toques ese... ese. Verga, ese vals. No, ¿cuál es que eso? 10-0. No toques ese vals. 10-0, mínimo. 10-0, para Barcelona, 10-0. 10 goles del Quito. Bueno, de verdad, ojalá hayamos hecho un buen Mundial y si no... A ver, en caso de que hayamos perdido... ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Muchachos, no se dejen, no se dejen. A Senegal y a Países Bajos. Lo único, hecho verga, el escenario es más difícil. Lo único que queda. Es que en caso de que esté sobornado, es más difícil ganarle a Qatar que ganarle a los otros. Pero si todo está bien, tiene que ganarle a Qatar de ley. Muchachos, ustedes pueden, por favor. Pero si ganamos, linda gente, celebrando estamos ahorita, celebrando, felicidades, estamos felices. Si gana, viene más billete. Él sabe de eso, él jugó. Yo jugué. ¿Qué tal? Yo jugué tres veces la otra vez aquí en la casa de Michael, le ganamos 3 veces. ¿Qué pasó con tu carrera deportiva? No, ya no están entrenando, ya... ¡Tú no estás entrenando! No, no, ¿tú ves esos fotos? Aquí tengo un mensaje, loco. Ya no estamos entrenando, dice. ¿En serio? Fútbol con Jonathan, dice. Atlético Santo Domingo con Jonathan. Aquí, ya no estamos entrenando, dice. Entonces, pues si vas influencers, pasa, influencers Atlético Santo Domingo. Policial. Policial Atlético Santo Domingo. No, lo que pasa es que el equipo ya perdió y quedó fuera de la Copa. Entonces, se acabó. Entonces, ¿nunca jugaste tu partido? No. No alcancé a jugar. ¿Cómo se te ríe, güey? Se te caga de risa, Pablo. Mira, la huevada era esta. Si los manes ganaban o quedaban en semifinal, eran, se iban a Libertadores. Ya. Y ahí se ven en banca y un Libertadores, ¿cachas? Ay, de, bueno. Por lo menos, por lo menos, claro. Banca, igual, banca. Si hubiera... hubiera tenido... tenía... River lo jodían por haber jugado 3 minutos. Claro, pues. Claro, obviamente que no jodan, pues no. No, no, entonces si pasaba eso me iba a la Libertadores. Si podía jugar en Libertadores. Debut, Libertadores. Bueno, gente, está actualizado cómo va la carrera futbolística de Jonathan. Ahora ya para los que se preguntaron qué pasó con ese sueño. ¿Qué pasó con ese sueño de que está aquí? La foto, Paul. Sí, te paso, te paso. La foto, la Ecuador. ¿Qué pasó con ese sueño? Todavía sigue en pie. Sí, aún se puede, se puede. Estamos entrenando ahorita en cancha sintética con los muchachos, preparándonos. ¿Tú eras de los que deseabas ser futbolista de niño? Sí. ¿Por qué no fuiste? Porque tenía un problema de corazón. Tranquilo, Andy Johnson. Y una vez jugué contra un man llamado Bolívar. Casi le ganó. Sí, casi le ganó porque entré al minuto 72. De hecho, dicen que yo era mejor que él. Que yo podía ser mejor. Tenías que decirte eso. Que dice que yo era mejor que Oliver Atom. Pero el problema del corazón me jodió. Ya no pude. Una vez regresé. Yo otra vez me dio así. Ahí mismo, claro. Y fui a Japón. Y fui a. Sí, yo estuve director ahí. Técnico. Ay, yo como director técnico. Andy Johnson. Andy Johnson fue el técnico. Pero después. El último ya no. Sí. Ah, para Japón. No, yo tuve un problema de corazón. Tenía de las 2 arterias que tenemos nosotros normalmente y tenía 3. Y eso me generaba. Yo creo que hay más que mejor, pues, mejor arterias. No, no. Claro, ah, pues. Me generaba una como electroshock aquí que me daba. Me daba es Andy Johnson con Tony Stark. Me daba taquicardia, entonces no podía hacer nada. Pero tú juegas, al día de hoy juegas. Ya estoy operado yo del corazón. Ah, o sea, tú dices que todo ese mal estuvo en toda la etapa que pudiste haber desarrollado el jugador futbolista. Y es que yo no sabía si había cura para lo mío. Y me sacaban los. Me sacaban. El selenio. Claro, algo que jalaba. Sí. Tenía algo aquí puesto. Un reactor. Pues después ya no lo tenía. Ya no tenía. Pero morí. Y por eso dejé mi sueño de ser chef. Yo morí. Morí, pero reviví. No, no, después de años ya descubrimos que había 2 posibilidades. Descubrimos. De... Dice, ¿cómo que si tú estabas investigando, mamá verga? Yo andaba ahí porque... Ya fuimos a Quito. Llegamos a la conclusión. Y... Fuimos a Quito y un doctor me dijo que hay 2 soluciones. O tomo pastillas el resto de mi vida todos los días. O duermes para siempre. O la operación. Operación del corazón. Y te arriesgaste porque igual está medio fuerte eso, pues. Ah, ¿no? Ah, suave, ¿no? ¿Serio? Sí. ¿Qué mismo me dices? ¿Tienes cicatriz? No, es que me hicieron... Dale, ver, no me metieron un catéter por la ingle. Es que te operaron, mi maricón. Y yo solo tenía... yo solo tenía... Tenía anestesia local, nada más. La operación en el pecho. Se metía algo por la ingle. Y yo sentía... Tiene que ver acá el pecho. Hay una vena que llega hasta acá. ¿Qué? Era todo mundo todo aquí. Entonces me metieron el catéter. Yo despierto, loco. Sentía todito como... Pasaba el catéter. Llegó al corazón y me quemaban esa arteria, además. Y era lámpara. Pero igual, chato. ¿Y eso fue lo que frustró tu vida futbolística? No, pues de ahí ya no pude... No, no puedo los entrenamientos. Es que no iba a tener... tampoco lo jugas. No, me jugaba bien. No, había un man que jugaba mejor que yo. No, de ahí ya no... Pero el corazón. Ya, como ya había sido tarde, pues ya ha pasado la etapa esa donde uno ya va a entrenar. Claro, es que para ser futbolista vos creo que a los 14 tú ya tienes que estar metido debutando, de cabeza. Ya debutando. Una vez en una formativa ya. Claro. Claro, claro. Ese lo va. Entonces yo ya pasó el tenía 22. Tiempo. Quería entrar a la formativa. A la sub-20. Ya pasó el tiempo, valió verga ya. Quieres ver en Castillo y te vas a bajar. Yo voy a jugar a Colombia. O sea, vos estarías ahorita peleándose después del Mundial. No sé, tal vez no, eso también pueda que sea suerte, no sé cómo será, pero estuviera jugando ya. Pero no se pudo. ¿Y el sueño de ser músico? Nunca tuve el sueño de ser músico como tal. Pero haces música. Pero fue un. Ah, puedo hacer esto. ¿Y el sueño de ser baterista?
Baterista sí soy. Oh, yeah. Eso sí. Con una mano. Con una mano, dice el tonto. Creo que necesitan las dos. Yo creo que sí se necesitan las dos. No, no, no se puede con una. Tengo videos. ¿Serio? Sí, sí. Oh, ¿y el sueño de streaming? Ahí está, ahí estamos. Todavía existe. Dándose ahí todos. Seguimos, ahí seguimos. Pues sí, sueñes, man. Es que duerme, hijo de puta, no. No, yo sueño desde. Va dos, sí, va dos. Ya. Ya, ya tengo una guardada. Deja que nomás lleguemos al recreo. Deja nomás, maricón. Pero bueno, esperemos que nos esté yendo bien en el mundial y sigamos adelante. Si no, el siguiente capítulo será un cague de risa. Triste. Triste. Digamos un poco la. ¿Dónde va a ser el partido? ¿Va a ser en tu casa? Yo tengo que ver en Quito, voy a estar allá. Sí, sí, tú vas a ver conmigo, creo. Sí, 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 sí. Ahí va la reacción. Ahí nos grabamos la reacción. Aquí está la reacción de lo que pasó de combinado. Ojalá estemos gritando gol, loco. Voy a adecuar bonito ese cuarto para que parezca Qatar, loco. Chat, sí. Arena, así todo lado. Arena. Arena. Dos globos rojos. Dos globos rojos. Y un cartel que diga Qatar. Un papelógrafo. Bienvenidos a Qatar. Estoy reduciendo las letras. Qatar. Sí, güey, no alcanzó. Qatar. Un balón en el medio, güey. Se lo pone Qatar y abajo. Qatar. No, ya vas a ver, voy a meterle un poco de cariño para ver el primer partido. Una bonito. Charola con eso, Bianchi. Con Bianchi y Chitos. Bianchi y Chitos. Que el siguiente capítulo ya sale cuando ya fue, ya jugado el segundo partido, ¿no? O sea que posiblemente ya estábamos o bien en la verga o, sí, sí. O felices. Este sale solo en el primero, pero el siguiente ya sale. Vamos, chicos, por favor. Ya juega el segundo en la semana misma. Por favor, chicos, ganemos. Uf. Ya, mucho nervio, mucho nervio. Mucho nervio, mi gente. Tal vez y perdimos la gente tarde que sigamos hablando de esto. Sí. Ya, chicos, párenle ya. Ya, déjense de ver. Perdimos 5-0, nos descalificaron del mundial. Qué verga, loco. Pero bueno, mi linda gente, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es algo muy especial en el cual hemos invitado por primera vez a un experto en el tema. Sí, sí, loco. Expertos. Expertos en el tema, claro. Él me ha dado tips. Yo no le digo. Él me ha dado tips del tema de hoy. Sí, sí, sí. Muchas veces. Que no te ha servido muy bien, pero. No, ni verga. No me funcionan a mí. El tema de hoy es técnicas de Basile. Mi gente linda, bienvenidos a este análisis, a este foro en el cual estaremos argumentando temas, analizando. Sobre los Basiles. Basiles. Tema central: Basiles. Basile 2022. Basile en el territorio ecuatoriano. Sí, en las edades de 18 a 24. Mayor de edad. 18 a 24. Ya, y se preguntarán por qué trajimos este verga, porque este verga sabe vacilar. Sabe vacilar, papi. Si algo sabe vacilar. Sí, sí. Incluso sí. Más que jugar fútbol, creo. No, creo así. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, yo te pongo de nuestro círculo de amigos el un único, montón de manes al lado tío que pueden jugar mejor que tú. ¿Pero vacilar mejor que tú? Sí, 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 sí. Gracias, sí. Chicos. Gracias por la bienvenida. Me he esforzado. Gracias por esas palabras muy emotivas. Yo también los quiero, chicos. Yo los quiero. Bien humilde. ¿Qué tipo de no. vacilón? ¿Vacilón ajá. es el término? Ajá. Yo soy el pendejo, loco. Me hago el cojudo. Mira, ya me dijeron que dijiste en tu primera cita. Ya escuchábamos ver, cómo la es. La primera cita. El primer acercamiento. Yo soy el tímido, un poco. No. Como Basile, cuando me gusta, no. Yo soy tonto con amigas. Con amigas soy tonto. Con amigas soy tonto. Ah, pero yo con amigas. Pero con la que nervioso está. Pon el traje de fantasma de Jonathan. No. Pero yo sí soy bien pendejo para hablar. Eso sí. Ya, a ver, cuenta. Hoy soy muy bruto. Imprudente le llaman. Imprudente, patán incluso. Sí. Ese vacilón eres entonces. ¿Sabes cuál? ¿Sabes por cuál? Soy el machista. Yo pego a mujeres. Soy el xenofóbico. Xenofóbico. Quiero decir, aparta de aquí, venezolano. Ah, chineja de puta. No soy xenofóbico ni nada de eso, sino que soy tonto. O sea, ¿Cómo? Hablo como que si no me importara la chica que está enfrente.
A ver, no, pero ah, tú, sí, sí, pero sí. Ese es tu... Ese, a ver, soy como la verga. Eres como la verga. Eres como la verga. Yo voy con el punto de que esa es tu técnica. No, no, no es técnica de vacile. Es que eso te digo, que nunca has vacilado. Es que ella vine a decir eso como que si yo fuera como técnica de vacile. Eso no es técnica de vacile. Ya, pero tu técnica de vacile. ¿Cómo eres tú al vacilar? Me hago el pendejo. ¿Ese es el, ¿Ese es el pendejo? Sí. ¿Se hizo el pendejo? Hablo escondido. Dilo, por favor. Mi pez, dígalo, dígalo, dígalo. ¿Cómo te conquiste? A ver. El día era así. ¿Cómo te conquiste? A ver, ¿cómo te conquistó? Oh, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Me hago el pendejo. Ese pendejo así como por un año, así. Nunca. Estoy pendejo como por 5 años. Me hago el cojudo, me hago el cojudo. Como que, ah, estoy aquí, pero si quieres. No. O sea, es muy amable. Pero extremadamente amable. Muy amable. Caballero. Muy amable. Caballero, caballero. Y coge rico. O sea que el man casa. Se vuelven amigos. Y ahí ataca. Ajá. Buena. Demora, sí. Es un poco largo ese vacile. Sí, por eso no vacilo cada rato. No. A ver, ¿has tenido vaciles de una noche? Sí. Ya, eso. ¿Cómo? Por ejemplo, eso sí lo he hecho. Porque el plan que me estás diciendo es algo que haces en meses, loco. Claro, es que trabajo duro. Inicio hoy, vacilo en el 2024. Es un periodo. Periodo 2024, sí. Tengo hecho las fechas así. Pero, por ejemplo, los vaciles de noche que he tenido, ya sea ha sido por bailar bien, por joder. Es más como que la persona te hace la vuelta. Ajá, por llamar la atención. Sí. Netamente sí. Es eso. ¡Ay, aquí estoy! Cague de risa, me río, jodo, me divierto. Soy el más divertido del grupo. Ajá, sí, todo esto. Vacilemos. Tal vez es esa, loco. Pero como peor, sí. Pero también te hablo de que cuando era un niño, yo sí pasé la de ¡Ey! ¿Quieres bailar? Hola. Me decían, no, maricón, pero feo. Me decían, no, de la verga. Lo que más duele. Es que ahí feo, tú estás aprendiendo. Pero a la vez como que lo asume rápido. Y... Yo no sé. Sí, yo sigue riendo. Sí. No, bueno. Verga. Sí. ¿Tú? Yo también hice eso. Hasta la verga, tú eres tímido ni verga. Yo soy... Dilo, un verga. Sí, soy un más o menos verga, sí. Pero soy directo, loco. Pero yo soy directo. Es técnica. O sea, yo creo que ese es. No es técnica como tal, porque yo soy así. Mentira, oye, porque tú tienes pasos y todo. Si tiene pasos, es técnica. Lo que es técnica, sí. Lo que yo he construido a base de datos que he recolectado a base de varios años de experiencia. Según el INE que te llama tal. No, o sea, es que yo. A ver. Tengo varias formas. Ya, ¿cuál es la más pero principal? No es como que digo, ok, voy pensando, oye, este de aquí funciona así, oye, craneo así. No, simplemente que sale porque a veces soy más o menos así. ¿Cuál fue la cosa más estúpida que hiciste para vacilar? La cosa más estúpida, la que no me salió. Yo te he visto conversar y que te digan, no, tú quisiste. Yo te he visto prestar atención. yo te he visto cuando te dicen, no, Jonathan, no, tú. Ay. Así te he visto. Sí. Y funciona. Sí. Porque después la manga está. Y ya estoy. No, ni ver. Mira, cámara, ¿y cómo me calentaste? Es que la más tonta que me ha funcionado o que no. Ajá. Ha funcionado. ¿Qué te ha funcionado? La que le compartí a Michael una vez. Eso fue horrible. Es que, a ver, no es que con todas, pero hay personas que les gusta ese tipo de cosas. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estamos aquí contigo, ¿cómo piensan las palabras para no quedar mal? Vamos a decir, hay peladas que les gusta. Hay peladas que no les gusta como hay unas tontas. Buen trato. Ejemplo que no me va a dejar mentir el Michael, ¿no? Estamos aquí y Michael trajo una man para él. Sí. Y yo. ¿Cuál, dónde? Aquí, ¿tú qué te acuerdas? No, la que después me escribió que estaba como que sí contigo, pero yo le mandaba la. Ah, ya. Sí. Yo estaba aparte, yo no. Era una chica que yo traje para mí. Ah. Y yo estaba en mi modo vacile. Pero el modo vacile del man pegó más con ella. Porque yo creo que con las mujeres pega cierto tipo de vacile. Claro. Y yo estaba en el trip de no parar bola. Y si la man decía algo y me jodía, yo la trataba como, ya, verga, cállate. Así le decía. Pero porque estábamos en la confianza de que la man también me decía, uy. Cállate, Momerio. Y yo, cállate tú, pues chucha. Y luego yo, ¡lo amo! Como dice Grace. Más me gustaba. Así. Me ignoraba. Entonces, y más me gustaba. Eso dijo, lo que vi con los ojos que le brillaban. Nadie me había tratado así. Sí, nadie. Eso dijo así. Nadie me había pegado así. Y yo así, ya culo yo. Sí, entonces. Con el condón así, Jonathan. Nunca más te invito. Toma. Dijo que le gustaba el de fresa. Eso ha funcionado bastante. Bueno, no bastante. Hay veces que me ha funcionado eso. Pero sí, es la más común. No. ¿Cuál es entonces la otra? La más común es no faltar respeto. Que a la más le dije, oye, vales verga, pelada. Tú eres medio. Ah, eso. Claro. Es lo mismo, pero sin decir verga. Ah, ya, sí. Es que soy así a veces, loco. Y si te funciona. No, pero yo sé que tú lo haces a propósito. Yo sé que tú lo haces
a la chica que no que quieres vacilártela. Porque la que no quieres vacilártela, sí te portas mal. Es que el man es panda con la que no se quiere vacilar. Sí, eso es. Sí, el man es panda con la que no se... Pero con la que se quiere vacilar, el man está como... Papi, es que eso es una regla que hasta las mujeres han dicho. Yo he visto algo, menos nos paran bola, más nos gusta. Yo he visto algo en Jonathan que hace como que, digamos, si la pelada que el man se quiere vacilar está allá, qué sé yo, la trajo un pana. Y el man está así como que... Y la pelada dice algo y el man así... Siempre. Así, la quiero así nomás, así. Oye. Hola, así le dice. Pero, ¿quieres o no quieres? No, pero tienes que hacer. Sí, es verdad, sí te he visto. ¿Tienes? Ay, está pelada. Ay, sí. Es pero, loco, eso funciona. Es bien perra, porque eso yo lo he visto mucho en mujeres. Oye, vas. Las mujeres hacen es que, esto. ¿Quién más hace esto? ¿Qué haces? ¿Qué pasa ahí? Las madres dicen, este verga, ¿por qué no me parabolo? ¿Por qué no haces así? Lo amo. Así como la banda acá. Nunca me habían dicho así. Me encanta. Bueno, pero yo te diría lo que también... tú lo quisiste aplicar, ¿no? Ah, sí. Sí. Fíjate que digo que no funciona con todas. Estaba en una fiesta. O sea, eso ya no es ni una fiesta. En cualquier momento que he visto a Jonathan haciendo aplicar eso. Esa, yo lo veo y lo analizo. Porque, te soy sincero, yo para vacilar no soy bueno. Ajá. Yo no soy bueno. O sea, ajá, he vacilado, sí. Por lo general ha sido porque la chica ha querido. Tienes momentos también que te arrebatas. Tengo momentos donde me paso y puta, soy excelente, pero por lo general no lo soy. Entonces, yo veía a Jonathan, yo este man, putas, una, así, dos, una noche así, tres, cuatro. Mentira, está loco. Cinco. Mi amor, no, tú no. El Dexter, con Dexter. Dexter, yo me he visto hacer eso y yo dije un día, dije... ¿Cuál es la técnica? Y la quise aplicar sin preguntarte. ¿En serio? Sí. Ese fue el error. Eso fue antes. Pero no, eso fue antes. Eso no, yo no sé. No sabía, es que no le había preguntado. Da vergüenza. Voy a preguntarle. ¿Cómo se vacila? ¿Cómo vas a hacer? A ver. ¿Y tú cómo vas a hacer? Me quise aplicar que me porté así tan, que me importista toda la noche, que me fui a la casa y terminé solo. O sea, tan que me importista. Sí. Me voy entonces, me voy. ¿Quieres que te voy a dejar? Te voy a dejar. Te quedas. Al siguiente día, verga. No era así. ¿Y qué momento yo no tan culeado? Es que, ahora va. Tu que mi importismo tiene que llegar a un punto donde le das un poco de atención al menos. Eso es lo que estaba analizando ahorita. Es un tirijala. Tengo una teoría de eso, verás. Una cometa, loco. Sí. Se llama la teoría del yo-yo. Nombré así. Claro. Deja así, tirijala. Creo que es eso. Porque yo, en cambio, lo que hice fue todo. Solo tiene. Se fue la cometa. Es que estamos a la cometa la dejas así. Parece que se va. Sí, la cometa. Pero un jalón es un jalón sublime. Así que, ey, ya. Es lo mismo que... Vale recalcar que no es que estamos hablando solo que funciona con mujeres. También las mujeres pueden hacer eso a los hombres. Claro. Y antes que comiencen con su puta charla de... A ver, ¿con qué tipo de chicas andarán? Estamos hablando desde nuestra experiencia. Sí. No hemos salido con todas las chicas del mundo. O sea, tranquilo. Contigo no funciona así, mi amor. A usted, la chica especial. Cacho que al menos contigo no funciona. Ya, contigo no funciona. Tú eres una mujer diferente, perfecta, exclusiva, inteligente, que ningún hombre puede expresar. No. Es que los hombres. Perdóname, pero conmigo no va a funcionar ese tipo de técnica muy misógina. O sea, yo me vacilaba a mujeres así. No, ya. No, igual cacho que al menos unas 8 de las que están viendo ya. El coro es a Jonathan. Sí, cierto. Ah, es así, así es. Está loco. Pero bueno, antes de seguir con las técnicas de Basile, vamos a un pequeño corte comercial porque puta que jode la vida ya, Paul. Uy, se puso rapidísimo. Primer corte comercial, nos vemos. Oh, es una noche que no quiero hacer nada y quiero abandonar mis... Me voy. No, tú quédate aquí. Quiero abandonar mis sueños porque ya sentí que el estudio no es para mí. No es para mí. ¿Dijiste no hacer nada? ¡No! ¡Es la vagancia! ¡Sí! Y hoy me encargaré de que no hagas nada en todo el día. ¡No! Y no vine solo. ¿Qué? Vine con mi amigo. ¡Él es mi amigo! ¡Ven acá, amigo! ¿Quién? ¡Él es! ¡Es Dictor King! ¡Dictor King! ¡Él frustrará tus sueños y te distraerá en el TikTok para que no estudien! ¡Ahora eres nuestro! ¡No! Olvídate las materias y las matemáticas, todo. ¡Estoy olvidando! ¡Vas a ser TikToker! ¡Vas a ser TikToker! ¡No, no quiero ser TikToker, mamá! ¡Así será! ¡Es todo nuestro! ¡Oh! ¿Quién podrá ayudarme?
de esta situación de desconocimiento y desestudio. Oh. ¡Yo! ¡Super Prepolitécnica! ¡No, mi archienemigo! ¡Deja a ese pobre infeliz! ¡No permitirá! ¡No permitiré que lo hagas inteligente! ¡Sálvame, Prepolitécnica! ¡Me está haciendo vago y TikToker! ¡No! ¡Yo lo salvaré de la ignorancia! ¡Ja, ja, ja! ¡Inténtalo si puedes! ¡No os preocupéis, amigo mío! ¡Tengo mi arma más poderosa! ¡Los cuadernos de la Politécnica! ¡Oh, no! ¡Nos va a lanzar su arma más poderosa! ¡El conocimiento! Aquí podrás anotar tus apuntes para ser el mejor profesional del país. Así que ahí va. ¡Tega! ¡Tega! ¡Dame! ¡Ja! ¡Dame! ¡Ja! ¡Dame! ¡No! ¡Ja! 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 ¡Sí! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ja! 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 Nuevamente el estudio vence a la vagancia y a la ignorancia. Politécnica, me está ayudando. Ya vamos a ver. Gracias, Politécnica. Gracias, Preuniversitario Politécnica. Volveremos. A ver, cuando tengas 40 te quieres jubilar. La puta te lo tengo por la shit, madre. No, me insultó y me amenazó. Ha sido barcelonista. Sí. La mentira. Sí, mi superhéroe preferido salvó el momento. Esta weá es tu culpa, ¿sí sabes? ¿Cómo? Esta pendeja es tu culpa. A los mayas nadie los invitó. Estos mayas no vinieron solitos. ¿Ah? Un pendejo les abrió la puerta y un pendejo los dejó entrar aquí. Y los tenía aquí jugando play todos los días. ¿Ah? Pero tú eres bueno. Ah, ¿tú crees que yo soy pendejo, chucho, tu madre? Estos mayas vuelven a venir acá. Les dejo que te hagan huevas, chucho. Te voy diciendo. La pelea que te voy diciendo. Solamente porque pagaste la matrícula de la prepolítica te tengo que ayudar. Es más. Pasa el dinero del almuerzo. Pero es que. Vamos. No tengo, güey. Pues, y la próxima vez que me vengas a llamar por cualquier pendejada, ya te pendejada, ¿sí? Me voy. ¿Por dónde sale? Ahí es la salida. Más verga. ¿Pero universitario o politécnico? Di bien, pues. Más verga, gozo. Bien, bien, sí es. Envíame fotitos. Dile. Son fotos de tu catálogo, güey. Dile, de ahorita. El currículum. De ahorita. Wow, qué linda eres, en serio. No, y esas, verga, es mentira, es un hombre. Y aquí estamos viendo cómo Jonathan enseña a vacilar. Así no es. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Foto! Pero usted me dijo. Lee, tus apuntes. Te estoy diciendo, primero la laga, después la ignoras. Por si acaso, no estoy vacilando, tengo novia. ¿En serio? Sí. ¿A serio? Es una persona que me escribió por Bitcoin. Dele, se le ha llegado ese mensaje de, oye, ¿quieres ganar? Mete plata. Yo sé que es joda. Entonces, como era mujer, yo le dije, la verdad... Me lo vacilo. Me lo vacilo porque es mujer. No, le empecé a molestar. Le vi como que mándame fotito. Y me envió esa foto. 100% real. Mi novia de Facebook. Mi novia que me está pidiendo dinero en Estados Unidos. Ah, sí, es de Estados Unidos. Solo quiere que le preste $100. No, mira, está linda. O sea, se tomó ahorita, dijo. Que le dijo a la mía que le tome para enviarme. Ese es amateur. Amateur. Ya te envío, Paul, la cual es, por si acaso. ¿Sabes qué hacía yo en el colegio para vacilar? ¿Qué? No me acuerdo ahorita. Yo le pedí. Voy a contar lo que pasó con la técnica de Jonathan. Ay, sí. Verán, ustedes tal vez están escuchando ahorita lo que Jonathan está diciendo. No lo apliquen si no saben cómo aplicarlo. Porque les va mal. Compren el curso de Jonathan. Compren el curso de Jonathan. Link aquí en la descripción. Verás. Yo, al ver que el man hacía esta huevada, yo digo, esta verga funciona. Pero yo lo apliqué mal, porque sabes que yo me hice loco, terminé solo. Entonces dije, voy a preguntarle a Jonathan qué hizo y cómo se hace. Voy donde este man y digo, oye, mijo, enséñame. Por si acaso subí un video sobre esto en Facebook. Ya. Yo le digo, enséñame cómo vacilar. Y el man me dijo, lo que les dijo ahorita. Ignórala, hazte el rico, hazte el no sé qué. Medio, putéala, porque además les gusta. Y yo, ¿será? Le digo, bueno, creo que ahí faltó un poco de comunicación, pero... Yo llego... Oye, ¿qué más? ¿Vas a pillar algo más de comer? Puta. No, así. No. Y ahora te sale una burbuja al lado. ¡No! Bueno, yo no tengo una burbuja al lado. Loco, yo invito a salir a una chica. Pero hablamos ya tiempo, ¿no? Tengo novia. Una línea de tiempo, bueno, así. Bueno, o sea, tiempo de ayer, como hace 5 años. Yo invito a salir a una chica. Y yo le digo, vamos a ver el partido mundial.
años. Eso fue hace 4 años, fue eso. ¿Qué ha pasado, fue? No, para full, época de COVID, así. Oye, verga, el COVID es una referencia de pasó hace full. Sí, loco. Antes y después del COVID. Ya. Es el nuevo Cristo. Pero, por ejemplo, claro. COVID, tú dices, ah, hace COVID hace 2 años. Es bastante, ¿me entiendes? Sí. Ya, bueno, la cuestión es que yo invito a la chica en época de COVID. Y empiezo, loco, con la actitud de Jonathan, de, oh, sí, qué genial. Y la man hablaba, loco. Ah, se murió tu abuelo. Cool. Y yo era así. Cállate. Yo te juro. Cállate. Okay. Habla, fui, habla, de cualquier lugar. Y entonces te digo, el día de ese día quise ir a comer con unas amigas allá y les dije, ¿qué? Jonathan, ¿cómo es? Bueno, cállate. Y yo, hubo un punto que yo estuve a nada de decirle, oye, cállate, hablas mucho. Pero no le dije. Ahí seguía hablando. Y en eso íbamos en el carro. Y yo dije, chucha, ni venga, le voy a decir lo que Jonathan me enseñó. Y le digo, oye, le digo. Bájate del carro. No, le digo, oye, vamos a otro lado, le digo, vamos a pasar a Rico. ¡No! ¡Así no, maricón! Yo no diría. Hasta yo dice. No. Suave, bro, ¿qué haces? Y le digo, vamos a pasar a Rico. Y le dice, ¿qué? Disculpa. Perdón, mami. Perdón, mami, no era así. Yo le digo, no, estoy bromeando. O sea, yo la jalaba y como que la recuperaba. Y dice, no, estoy jodiendo, le digo así. Es un juego. Pero, ¿qué quieres hacer? Y me decía, no sé, dice, ¿qué quieres tú? Yo le digo, cualquier cosa que sea rico. Sí. No sé si me entiendes. Ahora me da risa y me siento tonto haber dicho eso. No sé si entiende lo que digo. Creo que también, viéndome a mí, no me queda esa personalidad. Claro. Creo no. Yo no me veo como un fútbol. Yo me veo más como un man chévere, así como tranquilo, sí. Calladito. Sí, amable. Así, loco. Ay, te mario. Ese, mire, en el arete de fútbol. Yo. Sí. Tu arete salió un meme. Yo. Red flag. Tu arete salió un meme. Si tienes aguanta, se rango. Porque el Maya tenía ese arete 2 años. Y recién sale el meme. Recién hizo el análisis del meme. Red flag. Por si acaso, ahí está el arete. Es un red flag andando. Es una cruz. Ese es medio. Eso es el asta. Ah, ya. Bueno, la cosa es que. Y al momento que la voy a dejar, yo dije, verga, voy a poner actitud Jonathan Cruz. Voy a tratarla mal. Chucha. Ya, ya. Pues, la golpeé. Cállate, estúpido. Y yo le digo, oye, entonces, ¿quieres hacer algo o no? Y me dice, no sé, dices que tú no me dices dónde ir. Y yo, mira, tú así la plena, le digo, yo solo quiero joder, le digo así. ¿Quieres joder? Tú no, con un puesto ya. Y me dice, no, yo no, la verdad no. Yo tampoco. Y la mamá dice, yo tampoco. Le dice, yo tampoco. Y yo, pues te voy a dejar, le digo. Ya, pues déjame. Ya, pues te voy a dejar. Ahorita mismo, pues. Vamos. Está mal, güey. Ya, bájate. Y me bajo, pues. Ya, se bajó. Chao. ¿A qué hora? ¿Cómo era? ¿Y es que, regresa o qué? creo que es momento de ponerme el condón. Porque después. Ya vení. Verga, loco. Y después le cuento de verga. ¿Qué falla el maestro Jonathan Cruz? Ahorita te digo. Gurut. Verga, lo que pasa es que. Creo que fuiste muy rápido a la huevada. Ya. A ver, muy rápido a la huevada. Claro, fuiste muy rápido a la huevada. Siempre tiene que haber un precalentamiento, o sea, conversar. ¿Y cómo es el precalentamiento? Conversar, lo que conocer. O sea, primero súper chévere, después ya te pones en ese plan. Después, cuando tú, es que verás, tú vas a decir algo. Ya, dime. Chicos, anoten, niñas, en los comentarios confirmen. Mentira. ¿Qué haces? ¿Cuál es la cintura? No, mentira. Es que creo yo... Que primero la sentirse en confianza de poder conversar cualquier cosa. Se llama tratarla con respeto. Ya. Eso. Hay una bobada de conversar. Cuando uno se confía con alguien, yeah. Ya suelta su verdadero yo. Entonces todos tenemos, creo yo, todos tenemos un lado loquiviris. Entonces la cosa es ir tanteando. Chicos, no sé, se me está saliendo ahorita eso de aquí. Son argumentos científicos. Voy a casar lo que viene y la descripción. A ver, antes de comenzar a juzgar a Jonathan, hagan ustedes el estudio que Jonathan hizo. Jonathan lleva haciendo este estudio mucho tiempo. Tengan, o sea, los años de experiencia que Jonathan tiene. Tengan los años de experiencia y la calidad científica que él tiene. Las ex novias que Jonathan tiene. Podemos decir que vuelve. Y podemos decir... Cari, loco. Nah, pero la verdad es que sí ve. No ve. Ya no ve, ya lo enviaste. ¿Ya? Mira, entonces... No tanteé. Poco a poco vas viendo como que por aquí puedo entrar. Claro, a ver. El doble sentido... Puedo meterme. Ya. ¿Sabes? ¿Puedo traducir lo que acabas de decir? Sí, dale, con mucho gusto, claro. Primero creo que tienes que conocer a la persona.
conocerla, sí, hablar lo suficiente como para darte cuenta si esa chica, si con esa chica funciona la técnica o no, no funciona esa técnica. Porque vi la chica también quiere joder, también está con la misma idea, no quiere perder el tiempo y hoy quise salir para joder vida con un man y tú dices, bueno, estamos en la misma onda, te aplico la misma. Pero bien, y la chica realmente le gustas y te trata bonito y te comete cosas importantes y te dices, bueno, la man quiere conversar, así que claro, sí. Tal vez y nos besemos y todo, pero claro, no quiere joder. Ahí puedes coger cualquier día, pues. Ya me di cuenta que fallé. Es que ve la dirección. 2 años tarde. Creo que es eso lo que acabas de decir. Sí, vámonos así. Sí, pero bueno, ya te digo. Igual además aplica para chicos y chicas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento sí conociste a una chica. Que dice la vuelta. Que de entrada la man quería vacilar. Y tú como que te orientaste. O sea, no. No, y pues, que tú estás enamorado. Sí, tú estás enamorado. Sí. No, y mira, si te gusta. Quiero amarte. Y la man solo quiere joder vida. Incluso como hombre, tú dices que cualquier hombre machista diría, ¡ay, qué rico, pues! La man quiere tirar contigo. Papi, no. Pero hay momentos en los que dices, sí, me ha pasado. Se ha habido chicas que yo he querido. Te amo. Más que solo una noche. Claro, y te orienta incluso. Es como, ¿a vos te pasó? Sí, ¿con cuál? Acabábamos de hablar hace rato. La que te dijo para tirar, sí o sí, y vos te da miedo. Sí. ¿Entiendes? O sea, en ese viaje. Algo está pasando. Yo conozco mis habilidades. Conozco mi alcance. Esto no está. Yo sé los poderes de mi skin. Yo sé que tan guapo soy, no me mientas. Los poderes. ¡Ay, no me vas a engañar, pendeja! Te pago el pase de batalla. A mí no me sale tan fácil. Yo juego sin pase de batalla. Yo no le meto plata a esto. También. Yo no le meto plata a esto. A mí no me jodas. Dime qué quieres. Sí, es verdad. Ponte ropa y dime qué quieres. Yo sí me he dicho algo. Sí. Sí. Yo sí he estado con manes que digo, verga, no está mal, algo quiere. Claro, digo, o sea, plata. Pasa de los dos lados. O sea, que por lo general sería más fácil que el hombre acepte y diga, oye, la mamá quiere tirar de una. Pero a veces es como que, oye, la mamá quiere tirar de una. O sea, claro, ya, mira, te huevas. Aguanta, ¿me entiendes? Aguanta, porque no es tan buena. Así que igual, aplica en los dos lados. La de tímida la han aplicado. No, me funcionó. La de tímido. Yo soy tímido. Yo sí puedo haber aplicado. Yo soy muy calladito, como romántico. Tumblers. Eso. Soy romántico. Hola. Tú trabajas en silencio. Yo a veces, por ejemplo, sí. Trabajo en silencio. Trabajo en silencio. Porque ustedes me conocen. A veces nos vamos, todos estamos en la fiesta cuando. Michael. Y la guapa. Pero nunca habló. Nunca dijo nada. Lo único que habló fue cuando se sentó al lado de la mano. Yeah. Es que tengo miedo, me comía sacado. Sí, está un poco divertida la fiesta, ¿no? Sí. ¿Vamos afuera? ¿Te gusta o quieres ir a otro lado? Allá vi que una vista bonita. ¿Allá? ¿Has visto? No he visto. ¿Quieres ver? Sí. Vamos un rato. Igual los chicos se quedan aquí. Sí, puede ser una vista muy hermosa, la verdad. Sí, los chicos se quedan aquí un rato y podemos ir a conversar. Pues no soy así. ¿Y te acompaño? Dale. Vamos. Sí, vamos. ¿Cómo que voy, Paul? Y cuando dimos cuenta, la guapa de la fiesta y Michael ya no está. Llega un mensaje, chicos. Me abren la puerta, por favor. Háblame lo que llegue, por favor. Sí, yo creo que, por ejemplo, yo sí soy muy espantavieja en ese aspecto porque yo creo que a veces sí exagero la amabilidad. Yo lo acepto, o sea, yo igual también ser. Ustedes. Yo sí, es como sí, que sí, claro. No, en serio, dime eso. Ay, no. Tú me contaste, pues, cuando iniciamos a hablar. Tú me dijiste. Yo eso. Vi en tu Instagram. ¡No! Yo vi en tu Instagram que te usan los perritos. ¿Quieres pisis? Yo hacía eso en el colegio, ¿sabes? Sí, me acuerdo. Exageración de amabilidad. Oh. Yo escuchaba que la man decía que le gustaba una banda. Oh, yo todavía sí. Y llegaba así. Alguna vez hice eso también. Pon Chemica Romance, porque era como que de colegio. Yo tal vez alguna vez también hice eso. Sí. Pon Chemica Romance. Me gustaba eso yo. Sin copyright. Soy fan. Espérate, ¿cómo que te llamaste, verga? Yo me acuerdo. Es con esta canción, fue. Igual Pablo la pone en edición. Solo di el nombre Ya. Era la de. Sorry, I can't be. Está buscando un playlist donde no le pida. Donde no le pida el premium. Esta primerita para que no salgan otras primero. The reason. Yo lo ponía así. Un día estábamos en la biblioteca del colegio, que debería estar en la biblioteca de horas. Y estaba haciendo deberes así. Y yo pongo música. La vamos a ver. Y yo me siento así. Voy a poner mi música favorita. I'm not a perfect person. Y no me sabía más. Oye, ¿estás escuchando esa canción? Sí. Págale, que estamos en la biblioteca. ¿Te gusta esa banda? Sí, la has escuchado. Sí,
sí, es mi prioridad. Camisa. La amo. Esta, mira. Ah, sí, qué bacán. No, tengo bastante. Tengo full música de ellos, mira, escúchame. Oh, el álbum reciclado. Y por alguna razón siempre terminaba siendo el mejor amigo. Ay, creo ver. Que se apunta por ahí. Sí. Yo creo que hacer eso sí te lleva a una amistad más que a un vacío. Y yo creo que en el colegio era la más efectiva. De sí, sí, sí. Mejor ¿sabes amigo? Que yo hacía eso también. Yo, por ejemplo, veía en Facebook sus descripciones. O sus publicaciones. Le gusta, ya cachaba qué libros le gusta, qué películas ah, serie le gusta. Yeah. Y ya con eso los ya intereses. Se conversa. Ajá. Ya con eso, ah, a mí también me gusta esa. Hay una serie que habla de eso, se llama You. Oye, sí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál dijiste? ¿Cuál dijiste? You me suena, sí me la he enviado, pero no sé. Sí me la he No, pero creo que eso es lo más. O sea, ya es pasarse de verga. Igual y depende cómo lo hagas, ¿no? Porque no puedes llegar y decir. Tienes un tío que se llama Juan, ¿verdad? Eso da miedo ya. Yo también tengo un tío que se llama Juan. ¿Sabes que también tengo un tío que se llama Juan? Uy, no, de ley, de ley. ¿Sabes que también las técnicas, lo que tú utilices para vacilar también depende de la situación en la que estás? Porque es... Sonaste muy profesional. Es que... Ya me olvidé ya. Hablando de lo que sabe. Lo que pasa es que en una fiesta es muy diferente vacilar que en una caída. En una caída es muy diferente vacilar que en una reunión de panas. Ah, sí, sí, es verdad. Entonces, en una fiesta... En una reunión familiar. Es más... En un funeral. En un funeral es un poco difícil, pero... Pero se puede, chicos, se puede. Se puede, he visto Charlie Shane. La gente está muy fría. No se puede. Sí, sí, es verdad. Yo creo pero que nunca te dicen que no. Entonces, por ejemplo, creo que el más fácil. La festejada te dice que no. No es lo mismo hacerse la festejada de un 15 años que la festejada de un funeral. Es verdad. No, verdad. Por ejemplo, en una fiesta es más fácil. En serio, güey. En una fiesta es más fácil. Tú te rías. Es difícil. Exacto. Pero para todo hay técnica. No, sí, sí ha pasado. Perdón, Jesse. En una fiesta es más fácil. Ya. En una fiesta porque todos están entonados. En la salen bar. Como que y los que van a una fiesta van a joder mismo. La mayoría. Entonces, por eso es más fácil. En una caída también tiene que ver más, pero es un poquito más difícil porque cuando uno va a la caída, ya cada quien tiene su pareja. Uh-huh. Entonces es más difícil. Pero de ahí creo que la más fácil es la party. La party. Una chupa. O en discoteca o en fiesta mismo así. O un chongo. Ay, así la rapito. No se ha ido. Eliges. Pagas. Y cae. De una. Ya está. Ni tira, ni dejas ir. No, no tienes que conversar. Más rápido. Pero seguro. Más peligroso. ¿Dónde es más difícil vacilar? Fiestas. Fiestas. No acabas de decir party. Yeah. Más difícil. Ah, más difícil. Sí, sí. Yo creo que sería en una reunión. Yo creo que en una reunión familiar. Claro, con la prima. Claro. No. Iba a decir eventos, pero no creo que sea tan difícil en eventos. ¿Cómo eventos? ¿Cómo qué? Un evento formal. ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? ¡Oh! ¡Vamos a hacer verga! Perdón, te quemé feísimo. Oh. Te quemé horrible. Pero es verdad, ¿no? Una etapa de mi vida. Discúlpame, pero... ¿Y si ese man, líder de célula? ¡Es otro! ¡Verga! No vacilé, era mi novia. Para eso se meten esos grupos cristianos. Sí. ¿Qué viste hoy? Bueno, yo también metí por eso, de hecho. Te conocí por eso, verga. Todos hemos hecho alguna vez eso, creo, ¿no? Sí. No, a ver, yo me metí a la iglesia porque mi novia me hizo meter a la iglesia. Y prácticamente que no podíamos tirar, pero nunca hicimos eso, así que... Sí. Dios, está enojado. Enojadísimo. Verga, Simón. Bueno, yo creo que más difícil sería en un evento... Pero en la iglesia es fácil vacilar. Sí. Es relativamente fácil. Sí. ¿Por qué? No sé. No, yo no le veo fácil. Yo no vacilé. ¿Sabes por qué no digo? Porque en la iglesia puede ser un poco... No. A ver, no hicieron una mano de la iglesia ni nada, No. Sino que en la iglesia hay mucha gente, no todos están con la misma convicción. Hay gente que en la iglesia, mientras más te pone el morbo, claro, más ganas da. ¿Me entiendes? Como en los retiros, puro pecador. Claro, no puedes hacer esto. Y suena más divertido hacerlo. ¿Me entiendes? Mm. Si como en una fiesta, joder o tirar, suena divertido, porque suena en un lugar donde te lo prohíben y todavía no has cambiado tu forma de pensar, es más tentador todavía. Una vez dije. Una vez con una chica, ¿cómo de la iglesia? Sí. Una vez ella, no sé, se sintió así como que, ah, este man, le tengo confianza, tal vez le puedo contar muchas cosas. Y confundió eso. Confundió eso con que quería ser mi novia y toda la vaina. Ya. Y yo... Ante los ojos de Dios. Yo estaba en el trip de, no. ¿Ah, tú? No, sí. No. Oye, no podemos hacer esto. Es que esto no se puede hacer aquí. Porque es no. Una iglesia. Es que hombre. Esto puede ser una tentación. Y... Está el pastor al lado. Si hay una tentación, puede que caigamos. Porque caigamos. Y le hiciste la vuelta a la final. Oye, yo estuve firme. Lo intenté. Pero la tentación después... Pues...
Pues, o sea, fue un algo que hizo decir a ella como que, oye, este man, yo le quiero hacer caer en qué interesante. Ah, es que esa weá sí pasa. Es el mismo ejemplo de cuando ya no quieres nada con alguien. O por ejemplo, tienes novia. Ya. Es como que, este man no quiere conmigo. Más lo jodo. Yo sí he hecho eso, por ejemplo, con el chistecito de soy gay. ¿Me entiendes? Y me vaciló un man. Chistecito dice. O sea, esa broma. No. No lo entiendan mal, no lo entiendan bromita, mal. Se puede, esa bromita que tengo de ser. Se puede entender mal. Explique. A ver. Explique, sí, explique. Voy a explicar. Así como Stifler. Como Stifler, que es. O sea, en plan de. No, a mí no me interesan mujeres. No quiero nada contigo. No me gustan mujeres. Y hay gente que sí, hay muy chicas que sí les interesa. Cuenta. ¿Cómo te gustan? No me gusta. Ajá. ¿Cómo que te gusta esto? No me gusta. ¿Cómo que te gusta? De verdad no sientes nada. De verdad no sientes nada cuando haces esto. No, jamás. Uy, qué asco. Ya, por ejemplo, esa sí, una vez sí la apliqué. Y sí funcionó. Yo no la apliqué así como de hacerme pasar el gay, pero sí le he dicho como que tú no me provocas nada, la verdad. Y eso es como que, a ver, haz esto. Me decía, tú no me haces nada. Tú no me haces nada. Tú no me haces nada, mi hijo. ¿Por qué hace más? No, eso hay que luchar full. Porque siéntate y verás que no sientes nada. Y la mamá así, es cierto, no le estoy diciendo nada. No lo vas a hacer parar nunca. A ver. No, ya, vas a hacer terminar. Ya perdí. No puedes hacerme terminar dos veces. Sí, me pasó una vez. Pero si funciona, ¿sí ves? Sí. Por ahí va la técnica. Repito, esta huevada. Una vez me hice pasar por un gay. Esta huevada funciona cuando la chica también quiere joder. Exacto. Dejen de defender. Dejen si ustedes de... no quieren joder. No, es que a mí nunca me va a pasar. La mejor técnica no funciona. ¿Con qué tipo de chicas han salido? Chicos, por favor. Son cosas que nos han pasado en algunos casos, nada más. O sea, no. Contigo no. Dos. ¿Dos qué? 2-0, Ecuador, hijo de puta. 2-0. Siempre que voy a sufrir de mi equipo. Sí, cállate. Cállate, verga. ¿Dos qué? 2 minutos para el corte. Ah, ya tenemos un corte. Hagan corte, pues, entonces, de nuevo. O esta va, se está pasando. ¿O quieres que vayamos al recreo? Vayamos al recreo, entonces. No tengo ningún problema, maricón. Solamente dilo. Escuche. Ya, yo estoy escuchando que suena la alarma hace rato. Sí. Tu huevada. Y ahí me vienen técnicas de Basile por parte de Paul. A ver, ¿qué dice? Tuvo enamorada a alguien por 5 años. Cállate, verga. 4 años, güey. 4 años. 4 años y medio. Hola, mi linda gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento favorito de todos ustedes que se llama Recreo. Yo tenía una idea. ¿Qué? Quería juntar. O sea, me puse a pensar otra vez una idea así como para ir al mundial. Juntar. ¿Cómo me hablaron? ¿Por qué se ríen? O sea, es que mira, te pongo una situación. Es súper inteligente. Piénsala, o sea, analízala, ¿me entiendes? Le pido $1. A todos mis seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes? Tengo 289 mil seguidores. No, al mundial me compro una casa, pues. Compras el mundial. Compras el mundial. Sobornas a los de Qatar. ¿Qué podría salir mal? Ay, chucha. ¿Qué piensas de esa estrategia? ¿Qué piensas? Yo no, que sí. La verdad. Sí, sí funcionaría, chiste. Pero se ve muy. No. Depende de quién me lo pida, loco. Y depende de cómo lo pidan. Tú me pides $1, yo te lo doy si te lo mereces. Verás, yo creo que ninguna estrategia está mal hecha. A veces están mal comunicadas, nada más. Ya, aprender a decir las cosas es muy importante. Y a veces, igual la gente lo malintenciona, ¿no? Que el hate te va a llegar así tú te pongas a regalar mañana comida en la calle. Estás hablando mal de Cham, que fue el mundial, ¿verdad? Estás hablando mal de Cham, que fue el mundial. Cham vale ver, ¿no? Verga, lleva 6 días viajando. Problema. Acaba de ir a Estados Unidos, se fue a Argentina, fue a Chile, regresó de Estados Unidos otra vez y se fue a Qatar. Son las escalas, dice. Tuvo tres escalas en Riobamba. Fue la mamá negra. Fue la mamá negra. Y recién está llegando a Egipto. Ajá. Pasaría hace un mes. Está en la esfinge ahorita. Dice. Esquivando no, los cosas. Es que la migración. Queremos, oye, no, es que eso pasa, ¿sabías? Apagando la migra. A mí me dijo Kike que el man va a ir en avión y que en España no puede bajar del avión. ¿Por qué? Porque es la escala que hacen, solo recarga gasolina y dice que tienes prohibido. Solo sube el calor. Sí, el ¿cómo es? El choclo con queso. El choclo con queso. Yo, Las habitas. Papa frita también, ¿no? Y ya. Se bajan en Australia. Solo pueden cargar gasolina el avión y sigue. Tienes prohibido totalmente bajarte el avión porque no tienes permiso, porque para estar en ese no país. Tienes papeles. Ajá. Mm. Pero la escala es necesaria. Es como hay gente que hace escala en Estados Unidos y no puede estar en Estados Unidos. Claro. Oye, algo que no entiendo, loco. ¿Por qué este ha sido, a mi parecer, del mundial que más gente ha ido? Conocidos.
¿Serio? Ah, es conocido. Que ya somos grandes. Claro, en colegio no pasó eso. Claro, en el colegio nuestros amigos no iban a ir al mundial. Yo vi ese meme que decía tan en desgracia el Ecuador, pero plata para concierto de Bad Bunny y aquí para el mundial. Chucha, mi plata. Plata, cabrón. Pero es que yo veré en qué... Mi plata, pues. No, yo sé, pero tú dices, ¿dónde está la crisis? Es que si hay crisis en comparación a como estabas antes. Claro. No es eso. ¿Entiendes? O sea, si hay plata. No, y también sabes qué pasa. Siento que ahora te... Mira, y me voy a poner muy profundo. Ya. En ese aspecto, yo creo que sí influye el hecho de que nuestra generación de 25 años, comparada a la generación de 25 años de hace 10 años, diferente. Todos tenían hijos y deudas y casas y ya estaban. Claro. Nuestra generación, la mayoría de nuestros amigos de 25 años, mundial, todavía viven en casa de sus papás. Mm-hmm. O viven solos, pero no tienen hijos. Sí, y no están casados. Y viven prácticamente por sí mismos. Ahí. En su mayoría, yo de nuestro ciclo de amigos, de todo nuestro grupo, ¿quién tiene hijos aparte de mi pez? ¿Ah? Y no es como que... Y mi pez ya tiene... Y no vive con ellos, ese... Claro, ese equipo de Estado se pelea. ¿Te cómo va, Pauche? No es como que tiene la mamá que yo le estoy escuchando. No es como que tiene la responsabilidad. No, o sea, es que no viva, porque él sí les quiere. Mi pez con el audio súper bien. Mi pez graba muy bien el audio. No es como que, a pesar de tener hijos, se evita de cosas. Es el padre del año. No es responsable, la verdad. Si no es el padre del año. Si es que se puede llamar padre. Si es que eso le puedes decir padre. Viéndase mi pez. Mi compadre tiene una oficina. Claro. Ajá, es mi un pez, independiente. Mi pez aún vive con... Independiente de sus hijos. Independiente de los hijos. Eso no. O sea, yo tengo la empresa y con eso mantengo a mis hijos. Toma, claro, en tu cara, güey. Bueno, no puedo decir lo ya, chicos, ya. Así. Mi pez tiene una facilidad. Una facilidad que es la que no... No eres el típico padre. No eres el típico padre que trabaja 8 horas en la oficina. Si tú quieres mañana te vas de viaje. Claro. Y hay muchos así, de hecho. Hay esa posibilidad de que, bueno, pues soy independiente y ahorita como ya tengo mi empresa, pues puedo andar. La Pecera Music, la Pecera Productions, la Pecera Solutions. Por si quieres sacar tu éxito. Todo Pecera. Jonathan sacó sus éxitos ahí. Sí. Si quieres sacar sus éxitos. Mi pez te sigue los sueños locos que tengas. Por más estúpido que tus sueños. Por más de haber... Ese debería ser el problema. Ah, no, tú nos has contado que ha llegado gente a grabar que tú les has dicho, mijo, no grabe, váyase. Claro. Ah, sí, votas. Sí, sí. Es que claro, puñaño, yo sí les digo, una mi pez no gaste su plata, inviértale en algo. Sí, qué choverga que debe ser que tú vayas con toda la emoción y te diga eso el que te produce. ¿A quién le dices? ¿A quién le vas a pagar? Nunca me han apuñalado. No. Vaya. ¿Cuántos más o menos? ¿Y cómo ponen la cara cuando le dices eso? Yo también supero a mi pez y quiero grabar. Pero esa para mí, yo le digo de una, vamos. ¿Te quiere gastar su plata? Venga. ¿Pero con qué cara, güey? Ya que me quiere pasar. No, mi pez. ¿Y cómo que se queda ahí, pues, ahí, como estoy grabando? Pero seguro, no se peleen. Seguro es mala. Ya no se peleen, chicos. Ya, chicos, ya. Bueno, ya. La cuestión es esa. Nuestra generación de 25 a 30 años. Paul lo mandó a la verga, mi pez, un ratito. Este mamá le verga. Vale, verga, como padre. Yo le ganaría. Yo estamos hablando de padres. Paul, ¿qué habla de padres, joder? No tiene hablar. No quería decir eso. Ustedes lo dijeron, chicos. Y pues, yo por lo menos estoy vivo. Podré no estar para mis hijos, podré ser un irresponsable, pero estoy vivo. Pero estoy vivo. Si algún día me quieren ver, me tienen que ver a la casa. No hacen la ouija. A mí mis hijos están en la casa, no en el cementerio. Ya, chicos. Después la gente vaya a pensar que sí soy un padre responsable. Mi hijo vive en Estados Unidos. Sí, verdad. Por si acaso. El hijo es responsable con mi pez. Sí, el hijo vive mejor que mi pez. Le manda plata a mi pez. De la colación. Lo tiene trabajando. Está trabajando en Estados Unidos. Gana más allá. ¿Quién es esa? Nuestra generación tiene más plata. Sí, es verdad. Tiene menos. Bueno, menos responsabilidades. Y es diferente, como tú dices. Quizás ahora hay muchos que viven en sus casas, es cierto. Yo vivo en mi casa. Yo también vivo en mi casa. Mi papá a mi edad ya tenía su casa, más que se me entiende. Mi papá a mi edad ya me tenía a mí. ¿Yo tenía 5 años tú? Yo tenía 1 año ya. Marico, ¿a los 20 te tuvieron? Mi mamá a los 20, mi papá a los 22. Ay, 2 años ya llegué a los 20. ¿Tu papá? Mi papá, no. Papá ya tiene 3 hijos, ya creí. Papá ya tenía 5. Yo soy el quinto, pues. Pesa, ¿ves? Claro. Mi papá, mi hermana mayor lo tuvo a los 27. Mi papá a los 27 recién. Aguanta, estoy tratando de tripear, cachar lo que este man dijo. Mi papá... A mi edad ya me tenía a mí.
Claro, ya me tenía a mí. Claro. A los 22 ya me tenía. Yo tengo 24 ahorita. Ya caché. Yo tenía. Es que se sabe. Sentí algo, pero sé que dijo una estupidez. Sí, sentí. No, pero mi papá cuando me tuvo, yo no tenía. No, ahora, fue hace 25 años. Ajá. ¿Me entiendes? Sentí algo así, lo sentí medio tonto. Ah, hace 24 años. Sé que dijiste algo inteligente, pero tú. Perdón, Jonathan. Perdón. Debería dejarlo conto ahí. Pero bueno, es eso. No es que no hay plata. Pero somos irresponsables. Bueno, vamos a jugar el nuevo. ¡Para una mano! Mundialista. Oye, ¿qué cuadro estamos usando? Ah. Los del... ¡Oh! ¿Cómo? ¡Qué buena pregunta, Paul! ¡Qué buena pregunta, Paul! ¿Cómo olvidarme que estoy usando el cuaderno que nos dio nuestro lindo auspiciante, el pre-politécnico? Es pre-universitario Politécnica. Casi regreso a mis fallas. Con más de 6.000 estudiantes ingresados a las mejores universidades del mundo. Elige la universidad que tú quieras. La que te dé la gana. La universidad que tú piensas. Nosotros te preparamos y te mandamos así. Listo. Hogwarts, ¿quieres entrar? Hogwarts. Dicen que Harry Potter. Hogwarts. Dicen que Harry Potter estudió en el prepo. Estudió en el prepo. Vio la publicidad del Quique. Vio la publicidad del Quique y dijo: oye, yo quiero entrar ahí. Quiero entrar a Hogwarts y quiero ver qué tal allá y todo eso. Así que dijo: va, ven. Jorito nos está viendo, verás. Me dice que es muy fan. ¿Serio? ¿Qué bacán? De todos. Y él no me va a dejar mentir. Ellos prepararon a Harry Potter, a Hermione, a todos estos manes y dijeron como que. Sí, ellos tienen la prueba de Hogwarts. Así que si quieren entrar allá, vayan a. ¿Tienen la prueba filtrada? Ya la filtraron. La prueba de Soy también. Soy 101 también tienen. La prueba de. ¿Cómo se llama? UPC, ¿cómo es el CPU? ¿Cuál? Pacific Coast, no sé qué verga. Pacific Coast. PCA. Tienen la prueba del instituto de Soy 101. De Victorious. Te preparan para la Victorious. La de Victorious también. Claro. A Victorious le hicieron el número este musical de la canción con la man participó para entrar a la Academia de Victorious de Hollywood Arts. Hollywood High School Musical también, claro. Tienen la prueba de High School Musical filtrada. ¿Cómo se llama la escuela de ellos? No, tú eres el fan. No me acuerdo. No me acuerdo. Aquí pregunto. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Usted sabe. ¿Cómo era? Pero bueno, mijo, ya sabes. Si quieres prepararte, pre-universitario, Politécnica. Los mejores del país, con más de 100.000 estudiantes ingresados a nivel mundial y de la galaxia. Gracias por acompañarme al concierto de Bad Bunny. Linces. Los linces, no es el equipo, verga. No me acuerdo esa madre. Pero bueno, vamos a jugar para ver la mano mundialista. Claro que sí. Tenemos nombre de jugador que esté en el mundial, ya. Apellido de jugador que esté en el mundial, país que está en el mundial y país que no está en el mundial. Yo tenía el álbum y no aprendí ni verga. Va a valer verga. Estadio a nivel mundial, cualquiera. Ah, ya. Jugador leyenda de la selección de Ecuador y fruta. Bueno, yo la verdad, sinceramente, no sé mucho de fútbol. Yo sí. No sé mucho de frutas. Yo no tengo conocimiento mucho de estadísticas de fútbol, pero solo me gusta. Sí. Tú ese man sí sabe, sí, pero poco. Es poco, mamá, verga. El que sabe es esa enciclopedia que está allá. Ese man es que sabe. Esa enciclopedia que está ahí. No, Paul, tú no puedes jugar. Tú tienes que editar. Vamos, 2, 3. Ya. Letra. Dale. Y no porque iba a poner algo. Ah, Armando. La O. Dale, vamos, con la O. Hormiga. Hormiga. Chucha madre. Qué verga. Qué verga. Pésima letra, verga. Aguanta, disculpa. Otra. Ya puse la O aquí. Otra. Paul. Una fase. Paul. Recuerda que también hay contados países del mundial que están en el mundial. ¿Me entiendes? Y sí, ¿cómo no hay? Sí. No hay. Dale, ah. Pues, Paul. La S. S. Ya. Chucha, yo iba a poner ese man, ya no va. Pero no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Tú eres mamá, ya. Ya, dije que lo copiar y ya estaba acabado. Pues, porque el verga dijo el nombre, pues me acuerdo. ¿Tú no dijiste el nombre? ¡Nombre! Dijiste el nombre, pero no era ese nombre. Era nombre. Era primero. Sergio. ¿Sergio quién? El heladero, no sé. Ay, yo sabía. ¿Cuál sabía? Sergio? No sabe. Y si hay un Sergio, la feo. Sí, hay un Sergio, sí. Sergio Busquets.
Hijo de puta. Pensar, mamá, se me dijo Sergio, no sé, el heladero. Sergio, ¿pues qué es? Este verga le dijo. No, sí. ¿Cómo? ¿Qué rato estoy aquí? Ah, sí. Siempre. ¿Qué pusiste tú? ¿Qué pusiste? Yo Sergio Busquets. ¿Tú? 50-50, sí. Es que dijo Sergio. Yo tengo Sergio Busquets. No tienes ni verga, solo Sergio. Ni siquiera sé dónde juega Sergio Busquets. ¿Quién es? Sergio dice. Pero latiné. Fue suerte. No, lega. Leche de... ¿Apellido? Sarmiento. Sarmiento. Sordosa. No, yo sabía, lo que sabía. Sterling, güey. Vele, Sterling. Yo tenía Sancho. Sancho no va al mundial. País mundialista. Senegal. No tiene nada. Suecia. Sí. Suecia está. Suiza. Es Suiza el que va. Esa verga. Bien, hijo puta. ¿Tú fuiste Suecia? Sí, yo Suiza. 50-50. ¿Qué tuviste? Suiza. ¿Tú? ¿Tú fuiste Suiza? Senegal. No, Senegal. Yo iba a poner Senegal. ¿País que no fue? Surinam. ¿Qué? ¿Tú? Surinam es un país. ¿Dónde queda? Yo no puse. Al lado de Venezuela. ¿Cuántos habitantes tiene? No sé. Come verga, tú sabes. Tú ni siquiera sabes quién es Sergio. ¿Qué otro país hay que no haya ido al mundial así con ese? Suecia. Verga, el que puse que sí fue, verga. Era al lado. Verga. Sí. Ya, estadio. San Siro. Verga, ¿cómo vas a saber eso? Stadium Central. Del pez. ¿En serio? No sirve. ¿Sí existe? Busca. Qué bien. No, sí, no busque. Bueno. No busque, no pierdas el tiempo. Puede que suerte y sí existe. Estadio Central Park. Konami Stadium. Adidas Stadium. Champions League. Tienes la camisa de la peor... época no, y no, peor no, participación no, de Ecuador. Ah, ahí está, pues, ¿es el mismo estadio? No, está, no, Bergante, está el central de tu Buenaventura. Está en tu banco. No, ponte cero. No vale. ¿Qué dice de Mamabria? Que tienes la camisa del. ¿Tú? No puse, yo no sé. Jugador leyenda. Saritama. Saritama. No hay más, mamá verga. Fruta. Sandía. Sandía. Spencer, qué de. Mucha razón. 200. Tengo 100, 200, 300, 400, 500. 200. 550, 500, 600. Yo 250. ¡Sí, puta! Tengo 200. 250. Verga, weón. ¿Qué van a hacer? Yo me dejo hacer lo que sea. A ver, Ya no me pegues. No, mamá. Ah, no. Come, verga, no. No, no. Ya no. No, no quiero. ¿Qué quieren que haga? Reto. Como, pues estamos hablando de Basil. Verdad, desafío. Ya, pero diciendo cosas, ¿verdad? Solo puedes decir una verdad. Ya, verdad. Lo que sea, no importa. Ya. Vale. Dígame, yo respondo aquí en vivo. Pónganse locos. Antes de tu novia, ¿cómo se llama la última chica que besaste? Antes de mi novia. No va haciéndome tu novia, pues. Carolina. Tenemos que saber quién es, si no es ni verga. Ah, no. Indira. Indira se llama. Como que hay muchas Indiras, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿sabes qué es lo chistoso? ¿Qué? Que el día que conozco a mi novia, me besa Indira. Vino así. Y ahí viene. Quemando a Indira aquí. Ella va a ser mi novia. No, pero es que yo con Indira nos llevamos muy bien. Vaya. Siempre somos... Siempre nos saludamos así, pero como panas. Indira es muy linda. Vale, siguiente letra. Ya. Ya, les voy a poner sus retos, ya van a ver. Palabra mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. ¡Come verga hoy! ¡Cómo escribiste rápido! ¡No dice nada! Listo, vamos. Soy un estúpido, no sé de fútbol. ¡Nombre! No tengo. Antoine Griezmann, qué hijo de... Ángel Di María. Verga. No me dice apellido. Tiempo. Armani. No es ese. Ni verga. Iba a poner Agüero, pero es streamer. Sí. País que va al mundial. Arabia Saudita. También puse Arabia Saudita. Alemania. Ahí empezó en Argentina, en serio. Y aquí empecé en Argentina. También ni verga. País que no va. Armenia. Oh, verga, vamos a poner algo que sepa jugar yo, loco. Sí, enfermo que eres de fútbol. Estadio. El Amsterdam Stadium. ¿Qué? El Amsterdam Stadium. Amsterdam Stadium. Búscalo. Amsterdam. Búscalo. Revísame el teléfono. ¿Qué crees? Tengo miedo.
Hasta Atahualpa Estadio. Atahualpa Estadio. Cállate, mamá, a ver. O sea, de hecho, si solo decías Atahualpa, te lo pasaba. Claro, es Olímpico. El Allianz. 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 No hay Amsterdam Estadio. Como que no puse bien. Si hubiera puesto Amsterdam. Como Amsterdam. Ese era. Eso le dije, Amsterdam. Eso no existe. Dale, Amsterdam. Jugador, leyenda. Aguinaga. Alex Aguinaga. Aguinaga también. Alex. Ay, Alex. Si se me ocurrió el Alex. Alex. 50. ¿Y fruta? Arosa. 50. Solo tengo 250. ¿Qué comen juntos, maricones? Okay. Yo tengo 200. Yo tengo 50. No tengo 50. No tengo 100, tengo 100. 3, 4, 5, 6, 5, 550. 200. Tengo 100. ¿Verdad, desafío? Verdad, desafío, ya. Reta. Ya, reto, reto. Ya, reto. No lo pondrías difícil, verás. Cuidado con el pondría difícil, verás que... Ok. Que le bailes a Nexar por... No, no me causas nada. No se me para. No se me para. Mira, súbete, no se me para. Se lo juego de pensar. A ver, Llámale a tu novia y dile, no me llames. Estoy ocupado. No seas tonto, ese reto suicida. Pídeme que tome cloro, lo mismo. Por ahí, por ahí puede ir, por ahí puede ir. Pero... O que le llamen y conversen, así como saben conversar. Llámale. Es que me va a tratar mal. Voy a gritar. Es que, no, es que a mi novia hay que llamarla en ciertas horas del día. Cada llamada de Michael. ¿Qué le digo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Extraño, así. Hable 20 segundos. Le pregunto cosas como que medias random. Pero los demás callados porque lo piensan. Yeah, yeah. Sí, porque si no se va a enojar. Qué broma. Es que la chica que me gusta. Bienvenido. Está ocupado. Que está, mira, ahí a las dos ya sabe almorzar. Un abrazo. Está sin señal, está sin señal. Bienvenido a... Suena, ¿no? O sea, el timbrazo... Ese es señal. Ese es señal. Corta, corta. A ver, hay otra cosa. Sí. Llámale Indira. Ya, no se pudo ya. No se pudo. Lo intentaste. Lo intentaste, sí, no se pudo. Es justo. Siguiente letra, la última letra. Ya, a ver. Yo tengo una técnica. Va a ser la letra a ustedes, ¿no? Sí. ¿Cómo sabe? Paul, dale. La letra. Que se sepa, loco. La C de casa. Ya. Yeah. C. Casas. Programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, programa 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Ay, verga. Vamos. Está difícil, yo no sé de fútbol. ¿Nombre? De Marvel. Cristiano. Sui. Sui, uy. Sui, Cristiano. Carlos. ¿Carlos qué? Grueso. Carlos Grueso también. Y Carlos está ahí. No, no el apellido, me dijeron que me apellido. ¿Dónde está Carlos? Carlos. No sabía ni que Carlos era. De ley había un Carlos. Ya, yes. 50 tío Michael. Ya. Yeah. Apellido. Correa. Yo no tengo. Carvajal. Carvajal. Sí, Carvajal. Sí, Carvajal va. No va. Sí, va Carvajal. Carvajal no va. No va. Va Jordi Alba, perdón, Carvajal. Busca bien. No va. Busca no, bien. Jordi Alba no iba a creer. Man, va a ver el partido, no va a jugar. Man, dijeron jugar, no dijeron jugar. España. No va. No va ahí. Va a ir al estadio. Sí, va Carvajal. No va. Pon Carvajal Mundial, a ver si te sale. 2022. Pon Carvajal Mundial. Se va a salir en algún momento, pero aquí. Mira, aquí está. Defensas. Ah, sí está. Oh my god. Sí, ven que dudan de mis conocimientos. A ver, Correa ya. País del Mundial. Canadá. Croacia. Croacia. Hijo de puta, 50. No me ocurrió otro. País que no va. Chile. Colombia. Colombia. ¡Vamos, sí! Estadio. No tengo. Casablanca. Es un estadio. Rodrigo Paz. ¿Cómo te ves? Se llama Rodrigo Paz. Es el castroso. Casablanca se le dice. Casablanca es el nombre de. No, no se llama así el estadio. Chillo Gallo, sí. ¿Tú? Chillo Gallo. Chillo Gallo. Yo jugador sí. Leyenda. Chucho Benítez. Castillo. ¿Cuál? Second Castle. Sí, es leyenda. Carlos Tenorio. También, pues. Carlos Tenorio también era bueno. Sí. Chucho, marico. Chucho Benítez. ¿Tú fuiste Chucho? Yo sé. Fruta. Chucho Benítez. Chucho. Coco. Coco. Cereza. 50. 1, 2, 3, 4, 550. 400. ¿Cómo sacaba el número? 650. 50, 100, 50, 100, 100, 100, 50. Yo 650. Yo tengo estadio, usted no tiene estadio. Claro, sí. Yo sí tengo, Casa Blanca. 100, 100. Él no tiene. 400. No se llama Casa Blanca, verás.
Sí, yo sé, pero... Se llama Casablanca, así se dice, mamá, verga. Así se le dice, güey. Dime a un liguista que no le diga Casablanca. Vamos al Rodrigo Paz. Vamos al Ponciano. Ah, tú te has de acordar. Ay, ay, sí, tú, sí, o sea, sí se le dice. Tener ese nombre en tu cabeza. Y ahí levantamos la copa. No, mira, tú pones Estadio Casablanca, ¿eh? Es Casablanca, tú sabes. Estás peleando con algo que tú sabes. Ya, 650. No sé, ¿Cuánto tienes? 650, a ver. 50, 100, 50. ¿Por qué tienes 50 en nombres? Yo tengo el mismo nombre que tú. Carlos, puse 50. Ah, ya. Sí. Apellido Carvajal, 100. País, Croacia. 50. Croacia. Ya, 50. País que no fue, Colombia. 50. 50. Estadio, 100, Cero. Casablanca. Ah, ya. Jugador leyenda, sí. Second Castle. Y tiene fruta, cereza, 100. Te ganó. ¿Explico más? ¿Verdad, verdad? ¿Verdad? Reto. Verdad, reto. Una vuelta, todo es verdad, ya. Verdad, reto, verdad. Verdad, verdad. Lo que sea. Chucha, dale, dale. Lo que sea, porque es sobre. Aunque termine. No seas careverga, ¿verdad? Tú seas careverga, porque tú lo conoces más. Yo te pego. Pero sé careverga, conmigo fuiste careverga. Sí. Pero, pégale un timbrazo. ¿A quién? ¿Qué reto? Vas a hacer hoy día? Pobrecita, no. ¿No? No por mí, pero por ella. Y tú sabes, la boda. Bueno, ya. Sí, tú sabes. Me puso en contra de mí. Me lo usó. Chucha. ¿Cómo se llama la última pelada que te pegaste? ¿Dónde y cómo? Sí sabemos. Sí. Verga, cuidado, boy, con mentir. No. Cuidado con mentir. Es muy... Solo el nombre, no te digo apellido. El nombre mismo no dice verga. Sí, dale. Está mucho. Pero también dijo. Mucho. Yo dije el nombre que una vez. ¿Quién la conoce? Ya, el último nombre que la ya, el reto para Michael. Ahora tuya también, que chucha la conoce. El reto para. Si la conoce. El reto para Michael. ¿Qué nombre te dijo? Ok. Sí. Ay, no, es que es mucho. No tanto, la verdad. A ver, no, es que no me importan los nombres aquí. ¿Cómo hiciste para cogerte a la última chica? Aquí en este caso. No. Sigue, no pasa nada. Sigue, fue. Ah, claro, sí. ¿Cuánto? Estábamos... Pero ve el cuarto de allá. No. Esta vena no me gusta. Como fan de gobierno no me gusta. No me gusta que se secreten. No, fue la técnica del JCC, un chance así tipo... Yo lo vi. Fue tan verga que andaba así. Contigo, vamos. Ay, también eso. Sí, fue la tenía así. A todo. Flaco, contigo. ¿Quieres, verdad? Vamos. No, fue un poco así. Como el tira y jala. Ajá. Tira y jala, que estamos aquí reunidos. Y le hace primero a una chica, después a la otra. Pero tripanas, ¿sí? Como que. Oye, qué bacán, pero venga. Ajá. Oye, pero ven, para que. Inclusivo. Todos metiéndole al trip. Y después, poco a poco, ya fue como que. Escogí. Y fue como que, oye, vamos. Y fue. Dios libre del SIDA. No. Ayuda tan siempre chicos, cuidándose. Five, estoy esperando su contrato. Es el mayor consumidor. Ahora imagínate los de Due intentando. Due. El que llegue primero. A mí sabe mejor. Due. El que le quede mejor allá. ¿Cuál es Due entonces? Due es el Due que siempre. Vamos a farrear. Ah, es Due. Claro. No sé, pero, yo no sé de eso. Mi gente linda, se acabó. Fue como hace ayer de a 3 años. Sí. Claro, fue justo después del partido de Ecuador con Arabia Saudita. El partido hace como. Claro, fue el año. Primero, 98. Mi gente linda, se acabó el recreo. Nos vemos en la siguiente parte. Chao, besitos. Chao, chao. Seguimos. Esta es la última parte de este hueveando tan hermoso que a ustedes les encanta. Creo que sí, a todos nuestros radioescuchas. Espero que hayan aprendido algunas de las técnicas de J7. Y no las apliquen nunca. Las mías. No apliquen ni verga. No las haga, por favor, no funciona. No, sí funciona. Sí funciona. Igual y depende. Aplica para todos también, como les digo. Igual y depende de tu skin. Los dos pueden hacer. Claro, también eso se quería decir. Depende mucho el skin. Se pone más difícil si tu skin es más... Mientras más oscuro. Mientras más oscuro. Más difícil. Más dificultad. Tú también tienes que saber como que vestirte o algo así. ¿Tú crees? Sí, de ley. Sí. Siempre la facha mismo uno... La dice, actitud, este man, también. Wow. De hecho, mientras... Creo que muy, muy oscuro es mejor el skin. ¿Por qué? Yo he visto cómo se mueren por un negro de... Negrón, pero negro. Es que negro es otra cosa. No, cosa es negro, otra cosa es sucio. Otra cosa es café. Negro calidad. Café es una cosa. Café es una cosa. Negro es otra. O sea, sí. Por ahí entramos bien. Que hay para gustos colores, la verdad. ¿Qué aquí fue que le preguntamos? Contigo fue, creo. Le dijimos, ¿estarías con un negro o una chica? Y dijo, sí. Claro, si es guapo, quiero. Sí. Sí. ¿Con un chino? Sí, también. Si es guapo, sí.
Es que entonces eres un guapo, no tiene que ver con color. Claro. Guapo sí. Guapo sí. No, pues la cosa es que con un mocho. Si es guapo. Si es guapo, sí. Ah, eso influye full, influye full. Bueno, pero como ya saben, les pedimos a ustedes historias sobre sus peores técnicas de Basile. Nos llegaron algunas bonitas, vamos a leerlas con ustedes. Aquí dice, analgésico. Ya. En el colegio había una chica que me encantaba, pero nunca me puso atención. Entonces un día de deporte se me ocurrió ponerme a llorar. ¡Oye, la de Michael! Yo he llorado. Hasta para mí está ridículo eso. Yo hacía el que lloraba. Ponerme a llorar en el curso de la nada para que venga a consolarme. Y para hacerme lo interesante, cuando ella se acercó, le comencé a hablar en inglés. Sorry. Oye, mezcló mucho. I'm sorry. I'm crying right now. I don't know. It's a baby. Sorry for you. Aparte de quedar como pendejo, desde ese día me comenzaron a llamar. Me comenzaron a llamar y a regalar champú cero lágrimas. Además de que ese día la chica que me gustaba se besó y hasta tiró en el curso de al lado con mi mejor amigo. Verga. Qué triste, Tom. Estás triste. Voy a tener con tu amigo ya. Para que se te pase. Saludos, amigos, son los mejores. Saludos, Fabri. No he llorado como tal, pero alguna vez sí traté de dar pena. Como también, para vacilar. Como que, sí, tranquilo. Yo pena. Lo de inglés es innecesario. Tal vez la pena bastaba. Qué chucha, hablo en inglés el cabrón. I feel so bad. I have a problem. Can I hide? Oh my god. I have a problem. I'm not a perfect person. Innecesario totalmente. No tienes que hacerlo. Ya, tengo otra rapidita. A ver. Les tengo una anécdota, dice. Y me mandó video y todo. A ver. Dice. En la historia de cómo terminé. A ver. Cómo terminé de novia de mi actual novio. Oh, ¿ya? Funcionó. A ver, sí. Funcionó. De entrada dice que la técnica funcionó. No fue vacío, entonces fue. Pues un día, un amigo me invitó a un bote y casualmente yo estaba libre, así que fui. Me recogen y él estaba con otras dos chicas. ¿Ya? En eso conozco a una mexicana súper chévere, era su cumpleaños, por cierto. Fuimos primero a un depart donde comenzamos a tomar y cabe recalcar que era domingo, pero estábamos esperando a todos. Ya todos nos subimos en el bote, creo que era para 15 y estábamos como 30 personas ahí. Hasta que paramos en una isla en donde... ¡Uy, qué buena historia! Suena muy... En el Caribe. En el Caribe. Y llega Jack Sparrow. Hasta que paramos en una isla de donde nos quedamos un buen rato. Yo no lo había visto, pero mi amiga me dice, mira ese chico, qué guapo. Y yo así como que, sí, está súper bien. Entonces, esto hacemos entre las mujeres a veces. No sabía. Ella me dijo, yo lo pido, es mi cumpleaños. ¡Ah! ¡Pide al hombre! No, sí, no, ese sí sabía. Sí, sí. Llega. Cuando van al baño van a hacer eso, ¿sabías? Ajá. En el baño se reparten a los chicos. Sí, mientras claro. Comparten sus dulces mágicos. ¿Verdad? Tienen un bolsito, ¿verdad? Un bolsito de monedas. ¿Verdad? ¡Ay, no! ¡Me fue feo a mí! ¿Dónde le decías eso? Sí, dale. ¡Qué verga! Ella me dijo, yo lo pido, es mi cumpleaños. Y dije, ah, ok. Después ya más prendidas, jugamos piedra, papel o tijera para ver quién iba a practicar. Uy, qué locos, ¿no? La técnica del vacile. Entonces gané yo. Así que ella iba a aplicar la técnica del vacile. Y me acerqué a él para pedirle un trago porque justo estaba sirviendo. Entonces le... A ver, quiero ver, póndeme a pasar. Todos los hombres a los que le han pedido un trago. ¡No! Era eso, no solo quería un trago. ¡Qué verga! No, pana, tú eras bartender. ¿Qué se diría ahí? ¿Un trago? Ya, pues, pecho. A ver, pero la técnica. La técnica. Vamos los dos. Ah, bueno, la técnica fue pedir un trago. De ella. Así dice. Entonces. Media confusa. Para pedirle un trago, justo estaba siguiendo. Entonces le llegué de una y yo, como que, hola, ¿será que me puedes preparar algo de tomar? Y él, como que, claro, sí, de una. Me preparó el trago y lo empecé a grabar, como que, ay, sí, el nuevo bartender. Y le dije que se etiquete para tenerlo en Instagram. ¡Qué pilas! Etiquétate tu número. Maestro, orgulloso de mi trabajo. No sé, me quiero vacilar. Buena técnica, por cierto. Después, él se acercó a mí, empezamos a hablar y terminamos vacilando ese día. Adjunto video de piedra, papel o tijera, sigan adelante. A ver. Guarda, bravo. No, sí está por bordo. Así se ve como el Caribe. Ahí están. Ah, pero no está el beso.
Aquí está el tuyo, papel tijera. Ey, la mami, la mami. Se sortearon un man, qué estas bestia. Estas dos están sorteándose al man que está atrás. Qué bestia, oye, como la son las mujeres. Está allá atrás. Como son las mujeres. Ahí está, ahí está. Aquí está jugando piedra, papel tijera, acá está el man. ¿El qué es? Acá. Sí, está guapo y está musculoso, güey. Oye, presentado. No, es el novio, dice. Tiene skin. Ahí es tu novio. Oye, esas manes, güey. La mamá había tenido buen skin también. Sí. Mira, mira el skin. Mira el skin. Mira. Oye, es la misma del. No sé si se acuerdan, vamos a poner la foto, guardan igual. ¿Se acuerdan de un bro que dijo mi. Una man que dijo mi ex se puso más tuco después que terminamos? Claro, es la misma. Es ella. Es la misma, porque tengo la foto en el chat. ¿Qué se puso más rico? Dara. Hola, Dara. Oye, quemadita. ¡Ah! Mira, sí está con el man ahí. Quemadita. Oye, ve. Ahí está con el man. Pintero el man, ve. Sí, sí. Está guapo, o sea, tiene lo suyo. Qué respetuosos que somos, nadie dijo, mira la man. Tú también estás bien, no te preocupes. Pero tu novio, ay, mi amigo. Guapo. Dice, había una que decía. Bien, envías con evidencia esa man, le vale ver a quemar a los novios. Sí, sí. Bien, ese man. ¿Alguna vez has aplicado la de despídete bien? Sí. Sí. Pero cuando estaba de moda. Ahorita no se mueve. Es que ya es como. Ya sabes. Claro. Despídete bien. Ay, que creo que si lo dirías, si lo dices con la intención perfecta, así funciona. Porque ya vas caretuco. Igual y no le pides. Despídete bien. Igual y no, igual y no le dices despídete bien a cualquier man. Porque es que antes funcionaba con. Pero despídete bien. ¿Cómo? Porque ya. Y no, pero ¿cómo me despido? Pero. Despídete bien. Pero ¿cómo me despido? Ya. Ahorita la gente ya sabe. Tiene que despídete, ser más seguro. Claro. Ah, pues despídete ya. Ya, pues despídete. No, pero tú te vas a ir así. Ah, pues claro, ya, sí, exacto. Sí, creo que. Yeah. No, dale, sí funciona, sí funciona. Ah. Acompáñame a ver el cargador. Es cierto. Y no, eso nunca he utilizado yo. No he aplicado. Se ha dicho, acompáñame por acá, sí, pero no a ver el cargador. No como debería funcionar, pero tal vez sí de joda. Ya, pues acompáñame. Bailar solo, dicen. Funciona. No. O sea, mi gusto de hombres, no. Yo creo que sí funciona. ¿Te acuerdas cuando antes bailábamos en Macao? En Macao. Nos poníamos y las chicas. Ajá. Si sí, funciona, loco. Así como hace 3 años. No sé. 4 años, 5 años. Eso depende, porque digo, ese es como un método de ustedes. Yo, en cambio, no soy así. Yo trato de llamar menos atención en ese aspecto. Claro, tú eres más. Como que por ahí me paro. Mira cómo hablan esos ridículos. Mira cómo hablan esos ridículos. Ese soy yo. Sí, somos los ridículos. Les gusta llamar atención. Vámonos aquí. Y te digo, también depende de la chica, porque yo he escuchado chicas que dicen, ay, esos manes quieren llamar la atención. No les gusta que alguien haga, se haga como claro, que. Hay gustos y gustos. Hay de todo tipo, claro. Loco. Mira a cada quien realmente. Solamente un consejo, sé tú mismo siempre. Y igual y la para vida. Que no te se va, te haga difícil te fingir va a claro, después de un tiempo. Porque bien, y si eres a alguien que le gusta llamar la atención, va a haber a alguien que le gustes por eso. Y si eres a alguien que no le gusta llamar la atención, va a haber a alguien que le guste eso. Claro. Así es. O sea, creo que para todo hay. ¿Alguna vez han aparentado para vacilar? O sea, plata, cosas, sí, alguno, vida. No, así no. No, yo creo que sí. No lo voy a decir ni verga. Yo te he visto la de. Síguete, sí. Aquí está mi perfil, está abierto. Mira, ese es mis seguidores. Síguete. Ay, sí, eso sí. Eso es aparentar. Aparentar, porque sí soy. Y eso es. Obvio, pero sí, sea sí, más. Sí, claro. Sea como que más. Ya, sí, sí. Te hace más importante, ah, ¿verdad? No, yo sí también lo he hecho. Yo sí, una o dos veces sí he hecho un. El Instagram abierto. Síguete, pero revisa mi perfil. Cargando. Ah, yo hago videos, te dije. Siento. Ah, sí. Yo sí lo he aplicado una o dos veces en mi vida. Sí, sí, sí. Pero plata como tal, no. Desesperado, pues. Plata, no. No, así no. Angustiado. O sea, sí he llevado a una costeado, chica a un lugar sí. Caro como para comer caro y que diga, ah, este man. Pero no es que estás aparentando. Tú de verdad quieres vivir ese momento así de esa forma con esa. Sí, chica. Sí, sí. Yo la llevaba, llevaba a comer al bombolí. A los restaurantes. Yo he llevado a alguien que todo para comer salchipapas. Sí, que por ejemplo, Santo Domingo pega, porque por ejemplo, antes no habían tantos lugares bonitos en Santo Domingo. O sea, antes era como que te ibas al bombolote y ya puedes ir a pasar a algún parque bonito. Sí, claro. Al shopping. Claro, el era shopping. El shopping y el shopping. Era shopping, cine y bombolí. Ahorita hay varias opciones. Si podías ir al bombolí, porque el bombolí no podía ir en taxi. Ahorita puedes hasta la juventud a veces. Pegarte el plan deportista de la ciclovía. Ahorita ya puedes ir a la ciclovía, el plan de vamos por la ciudad. Claro, el parque de juventud también está más lindo, o sea, más seguro y todo. Pero por ejemplo, pero antes, chucha, tenías bombolí. ¿Qué pasa? No, un chiste con ello. Tenía bombolí, tenía shopping. Sí, no había. Yo era mucho, yo era el bombolí. Ha mejorado, mi Santo Domingo lindo. Ah. Los bolos también hay. Ahorita ya hay bolos. Claro.
Tenemos bolos. Pista de hielo ahí. Pista de hielo. Pista de hielo. Pero yo no he ido a esa, no conozco. Yo sí he ido. No, es que no sé patinar, no me gusta. Ahí mi compa fue, se hizo mierda la rodilla. Pagó una hora y a los 15 minutos. Ya no quiero, ya. Me quiero ir a la casa. Llévame a la casa. Llévame, por favor. Llévame a la casa, por favor. Llévame a la casa, por favor. Ah, no, pero yo sí. Ahora hay más planes. A ver, así. Hay más planes. Sí. Ya se puede hacer más cosas. Próximamente playa en Santo Domingo. Si es que el alcalde se pone pilas, ponte pilas ahí. Voy ahora, ¿no? Compra pedernales que están a media hora de aquí. Y estar barato. Lo mentira. ¡Es broma! Pero yo ocupaba mucho esa idea, como tenía moto. Al bombolí. Claro. Ahí cayó. Ah, pero era tu técnica. Ahí cayó. Era ahí, tu técnica. Ahí tú, o sea, tú llevabas ahí a las personas. A todo el mundo. Ella utilizó tu... A todas las chicas. Vamos, bombolí. Yo sí creo que llega la indicada. Conozco, sí creo que en algún momento sí fui naco, loco. Conozco un lugar sí, especial. Sí fui cholo. A una vez, creo. Al llevar a ver al mirador. Yo, no, incluso también a veces yo sentía que era muy buen plan sentarnos a comer papas en la calle. Pero yo decía, tal vez no todos lo ven de la misma forma. Tal vez la más se da cuenta cuando tengo plata. No es un plan humilde, es que a mí me gusta tener esos momentos humildes de vez en cuando. Ajá. Vacilar con la hermana para gustarle a ella. Sí, yala. Nala. Sí soy. No. No es tan bueno. Porque depende, ¿no? Porque si lo piensas es una idea tonta. Depende de la chica. Ajá. Dime, ¿a quién le va a parecer atractivo el man que se está vacilando a tu hermana? Yo sí conozco a algunas amigas que han dicho, yo me he comido a mi... Sí, ibas a hablar de ti con Marco, pero bueno. No, yo acá no. A mi cuñado. Ah, sí, se ha comido al novio de la hermana y sigue así, sigue. O sea, yo sí voy a hablar con mi hermana. Sigue. Pero no me quise acercar una por la otra. No, en un tiempo vacilé con una y después vacilé con otra. Claro, ya, no utilizaste como viendo, técnica. No fue técnica. No. Pero la estás haciendo como el que la hace, ¿me entiendes? Claro. El que la hace la olvida y el que la recibe nunca. Claro, una cosa, pero, una cosa es decir, yo vacilé con hermanas a decir, yo vacilé con la que vaciló con mi hermano. Es diferente, ¿me entiendes? Sí, claro. A mí yo no podría, la verdad. Yo no sí puedo. Ya son gustos de cada quien. Yo no sí puedo. ¿Se te acomoda? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué? Tiene la chopa puesta ahí. Una chopa que le mandaron para... Cáguenlo. Se hace loco, mira. Dejó de ver acá en el celular. En el perfil así. Cargando. Oye, ¿puedes? Yo sí. Yo se lo he hecho. Tú sí lo has hecho. Yo he visto entrar a la chica al cuarto de A, después pedir al cuarto B. ¡Sí, cierto! Y 6 de la mañana, oye. Esas mujeres tienen... 6 de la mañana. Voluntad de acero. Las más fuertes. Se pasó. Esa man llegó 5 de la mañana y después pasó a 0 y se fue a las 7 de la mañana. Pasó los dos cuartos. Del checkout. Yo primero. La man hizo checkout primero. Ah, ok, mayor. Claro. Respeto mayor. Tú eres mayor, pues. Claro, sí me acuerdo. Le dije, tengo plata y cayó de una. Eso también, te digo, tener plata sí, sí te ayuda. La verdad, no te voy a mentir, te ayuda bastante. Tener plata claro. Te ayuda a hacer muchas cosas. Igual y también. Te mejora el skin. Claro, sí, pase a batalla. Accesorios. Pase a batalla. No eres bueno, pero tienes plata. Fingir que me gusta Morat. Pobrecito, papi. Es la técnica del Nexar. I'm not a perfect. Pon la canción así. ¿Te gusta? No puedo más que la más así. Sí. No, ojalá vieron conciertos, man. ¿Cuándo me trae el cuadro? Preguntándole si vive cerca. Era mi vecina y me metí una encuesta para encontrar entrar a su casa y conocerla. Comprarle lo que te pida. Ah, claro, porque al chico les parece súper guapo los que hacen las encuestas de línea. Qué lindo el que me hizo la encuesta de línea. Que es el que vende el gas. Hacerse el interesante y místico. Sí, sí lo he aplicado. Yo también me he hecho lo interesante. Sí lo he aplicado. Es que tengo muchos problemas. No sé cómo lidiar con eso, pero... Son cosas mías. Después te cuento. es de mi etapa en... ¿Ah? De mi etapa en Francia. Esa es la Julián. La Julián. Es que ahorita estoy en un retiro. Vale. Estoy tratando de controlar mis demonios. Y me acabo, no acabo de escapar porque no me dejan tener el celular aquí. Ah, mira. Ay, te dejo. Mira este espantaviejas. ¿Cómo te llamas? Allison. Un poema de 6 letras. ¿Entendiste, verdad? Sí, pero verdad, yo creo que esa guada te sirve cuando tú ya eres guapo. Así siempre. Sí, eres guapo. Y sobre todo te dedicas a eso. Eres guapo. Y eres guapo. Allison, con me parece muy, con dos veces. Muy cliché la frase, muy berreada, ¿me entiendes? No me parece una buena técnica de seducción, la verdad. Así seas guapo, sí. Sigue siendo muy tonta. No creo que no. Yo creo que la puedes aplicar después, pero en otra cosa, y cuando ya tengas confianza con la mano. Claro, pero lo aplicaría jodiendo, o sea, cae de risa. Claro, para reírte. Claro, para reírte. Es que nosotros somos chistosos.
La típica, dice, es hacer una llamada y jugar a las preguntas en medianoche. Y después ya la tienes. Nunca apliqué eso. Yo vi un video de las 20 preguntas, las 10 preguntas, todas esas cosas. Yo sí la hice, loco, en el colegio. Mm-hmm. ¿Sí, buena? Sí. Bueno. Ahorita no sé cómo será. Jordan dice que sí, pero yo antes también apliqué. Actualizada la lista. Pásame las preguntas. Ah, mira, esto es de chica. Hice la que me caía para que me bese. ¿Que me agarre? Caía. Sí, hice la que me caía para que me agarre. Oh, claro. De película, Disney. Sí se hace. ¿La has hecho tú, Connie? No. El choque de libros. Hacerme la santita para que caigan. Si ves. La, por allá llevo 4 años haciendo, fingiendo. La de... mira, te envío una encuesta, llénala. Es buena. Ah, sí. Es buena. Sí, yo he hecho eso. ¿Se han llegado las encuestas de Jonathan? Jonathan Censa. Por favor, háganse la. Censó la mitad del Ecuador. Me ayudas con esa encuesta, por favor, por la U. Y le mandas el de... y agregar contacto, ¿no? Sí. Se ve buena esa historia, se ve buena. Dice, la historia se basa ya por el 2006. Ya vamos terminando. Uy, 2006. Pues cuando estaban de moda los famosos ñengositos, que en mi colegio eran drogadictos. Así es. Todo colegio. Y eso era lo que le gustaban a las peladas. En sí. Fin. ¿Por qué? No sé. Son chicos malos. Chicos malos. Chicos malos. Malos. ¿Por qué te gustaban los ñengositos? ¿Te gusta yo? Sin destino. Y eso era lo que le gustaba a las peladas. En fin, con un compa para poder vacilar a los culos más ricos. Nos hicimos fingir. Pues dale suave. Decidimos vender drogas en el colegio. Oye, aguanta. Sí, sí. Se enamoran de los drogadictos, no de los que venden. Pues normal. Si les gustaba el que la consumía, pues era el que se quedaba chido. Imagínate el que la vendía y cargaba la platota para invitarlas a comer rico. Suena lógico. Sí, tiene sentido, tiene sí. Sentido. No está tan mala la historia. Pues éramos tan hijos de putas con mi pana que pedíamos a domicilio comida en el colegio. Chorafán, papas fritas, arroz, menestra, encebollado. Lo que ellos... ¿En el colegio? Lo que las peladas querían. O sea, hacer ese lujo en el colegio. Sí, estaba... sí. Para empezar, ¿qué colegio, maricón? Claro. Así fue como con mi pana logramos comernos a medio colegio, incluidos profesores. Y un par de licenciadas. Yo nunca pude una profesora. Que la licenciada dice, uy, man se pidió algo en el recreo. Tiene plata. Fin del comunicado. Espero que salga y saludos desde la provincia de Los Ríos. Saludos. Hay que ir a Los Ríos. Hay que ir a Los Ríos. Hola. Oye, no, está buena la técnica, loco. Está buena. Mi gente linda, ese fue el webinando de esta semana. Ese fue el comentario que hicimos de la historia. Sí. Está buena la historia. Bueno. ¿Cómo te fue el concierto de Bad Bunny? Oye, fue el concierto más espectacular. Mamá verga. No me hablaron, mamá verga. Sí. Fue el concierto más espectacular. Voló, loco. ¡Mamá, mira, vuela! Como 8 TikToks. ¿Has visto burro que vuela? 8 TikToks. Sí. En TikTok está todo. Yo quería subir, pero a la gente ya vio. Yo vi todo el concierto. Me ponen punta de historias. Todos a punta de TikTok. No, un showzazo. Bad Bunny, si escuchas esto, de verdad, te pasaste. Te amo. Fue el mejor show que he ido. Era yo, el de la fila 13-14. 13. Dice, yo sí mamo culo. Sector B, el de la chopa. Amarilla, por si acaso, no había chance. El que estaba gritando así como que... ese era yo. Como tú dijiste, levante las manos, yo levanté. Yo grité el huevo. Yo era el que dijo, ¡el huevo! ¡Oh, no! ¿Qué tal se escuchó ¿Cómo se sintió eso? Sí, eso. Yo lo grité tanto. Aquí, entrevistando a alguien. Consistía el huevo. Como se lo sintiera. El huevo se sintió espectacular. El huevo de Bad Bunny. Se sintió el huevo de Bad Bunny. Entrevistando a alguien que gritó el huevo. A ver, yo estuve ahí, verás. Estaba ahí. ¿Serio? Y cuando él dijo... ¡Ve! Buenas tardes, gente, ¿cómo está? El día de hoy estamos con una persona muy especial. Hola, ¿cómo están? Él es Michael, más conocido como Asimón. Se preguntarán por qué está con nosotros, ¿no? Michael es una de las personas que estuvo involucrada en este grito, en este récord Guinness, que es el huevo más grande del Ecuador. El de Bad Bunny. Claro, sí. El huevo de Bad Bunny. Sí. Cuéntanos, Michael, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Tú estuviste ahí? No, sí, yo estaba ahí. Justo eso te había contado, ¿no? Que cuando Bad Bunny dice la parte de... Ella no era así. No sé quién la cambió. Todo el estadio. ¿Pero fue planificado o Michael? No, fue totalmente... Solo salió. Inédito. Sí, inédito. Salió. No me lo esperaba tampoco. ¿Pero qué tan fuerte fue el grito? Duro. ¿Qué tan fuerte fue el huevo? Duro. ¿Duro? Fue muy fuerte y todos dijeron, ¡el huevo! Y yo dije, ¡el huevo también! ¿Cuántas veces se gritó el huevo? Unas 4 siquiera. ¿Cuatro veces se gritó el huevo en el estadio de Atahualpa? Fue excelente, la verdad. ¿Sí vibró la tierra o no? Un poquito. ¿Sí te vibró un poquito? Un poquito. ¿Sentiste el huevo? Poquito. Que cague, loco. Oye, qué bacán. O sea, al día siguiente todo TikTok estaba repleto del huevo. Todos grabaron. Yo también grabé un poco, la verdad. Lo de subir en mis redes sociales, arroba Michelle Steven, pueden verlo. Si quieren. Si es que quieren, claro. Pero de verdad, qué bacán. ¿Dónde va a salir esto? Pero ya... YouTube. Hay alguien que
Ah, no, igual hay personas que no les gustó. Claro. Gustos, ¿no? A ti te gustó. Sí, sí, sí. Yo le doy. Para ti, 10 de 10. 10 de 10 el concierto. 10 de 10, claro. No, sabes que lo único que me gustó que podíamos haber cambiado es que la gente se hubiese bajado de lo que estaba parada en las sillas. Porque, ay, eso pasa en todos lados. Es que es incómodo. Porque debería ser regla, ¿no? Sí. O sea, igual hay personas que son bajitas. El que se para. ¿No? Hay personas que son bajitas. Y eso le debería haber dolido más. Claro, yo estaba en puntillas, cabrón. En la silla. Y le veía el gorro nomás a Duny aquí. Sí, eso era verga. Eso no considero que si no había. Estando por el bailarín. ¡Ah, Madonna! Allá está. La idea de poner un escenario arriba es para que todo el evento tenga la visión. Pero los vergas no entienden. Se paran y se ponen a nivel casi de donde está el escenario. Sí. Cosa que si tú, papi, hubieron cuatro que se rompieron el asiento. Parando. ¡Ah! ¡Pum! Y se escuchaba así. ¡Tada! ¡Ting! Pero ya sonaba. Después, ¡pa! Ya. No es que las tías no aguantaban. Como juego de calamaras. Lo daba, ¡pa! 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 ¡Ah! ¿Y cachas qué significaba tú caerte de tu silla? Claro, no veías ni verga. Caerte el show. Ir a buscar unas sillas si es que encontrabas. O sea, igual debería ser más cultura, ¿no? Porque yo sí estaba en eventos donde ya comienzan a pagar las sillas. Claro, no vi ni verga. Sentado, ya no vi ni verga. Claro. Tengo que verse acá en. Ajá, o sea. Parados, simplemente parados. Eso era necesario. Yeah. Y ahora, cachos, que bueno, se paran cuatro y les dices, bájate, se bajan. Era todo la sección parada. Michael en pleno concierto. ¡Chicos! Por favor, va, se bajen. Ordenémonos. Bad Bunny, dile que se baje. Está parados, va, no dejan ver. No dejan ver. Por debajo de la silla, sí. ¡Chicos! No, organicémonos, chicos, de verdad. Es que ya viste. No, dejando un chiste, lo que me decía Jorgito, que fue conmigo, el man dijo que se vio el show en Estados Unidos. La cultura es distinta. Nadie gritó el huevo, eso sí. Nadie sabe el chiste de huevo, pero en ese sentido la gente respetaba su lugar, respetaba su puesto. Sí quiso haber, casi hubo la sabiduría criolla. ¿Cuál? De me vale verga que aquí dice a 134 y yo me voy primera fila. Ah, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Te vale verga y llega después de la primera fila y. Pero todos sentaditos, respetando. Yo sí vi un par de videos de gente reclamando. Medio peleado. Gente peleándose. Porque donde yo estaba, el que estaba al lado mío le quisieron reclamar. Le dijo, mira, yo tengo el boleto. Y el boleto decía el mismo asiento donde estaba sentado. Y le dice, ese es mi asiento, le dijo así. Y le dijo, no, pero yo también tengo el mismo, yo llegué primero. Se fue, nunca regresó. O era cuento, o algo pasó, pero nunca regresó la chica. Así son. Y ahí así había, loco. Cáchame que se vio. Pero buen concierto. Muy buen concierto, Bad Bunny, de verdad, te pasaste. Todas las canciones de lo más arrecho. ¿Tú sí le dijiste que venga huyendo? Sí, le dije, loco. ¿Qué dijo? No sé, no me paró bola. ¿Y hizo así como qué? Así nomás. Yo, Bad Bunny, hueveando. ¡Podcast! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Confirma! ¡Va a ser a mi pez! No. Ya te das cuenta que el man ha hecho tantas veces ese show que ya está como que incluso mecanizado. ¿Cómo agradecer a la gente? Pero igual como el que te amago, el de que me río. Yo creo que esa risa que como que le para bola al público ya es común, ¿me entiendes? Es como cuando ves a la cámara. Como el típico de... ¿Cuál es el mejor país? Yo le debo esto a Ecuador. A usted. Yo le debo esto a Ecuador. Sin Ecuador no somos nadie. Yo quería venir acá. Siempre quería venir acá. Yo me quise venir a Paraguay. Y a Perú. Lo que yo vi es que en Twitter la gente de Perú comenzó a hacerse pecho de que el huevo... Venezuela también. No, Perú también. Perú también. El huevo es acá. Venezuela y Perú, sí. O sea, y bien y también lo dicen en sus países, pero no es de ustedes. Hay unos videos de una chica que subió que fue al concierto en Perú, de hecho. Ajá. Y ahí nos escuchó. Que huevo. Decía, miren, yo quedando mal en Perú y la única que gritaba el huevo. Ajá, ahí está. ¿En serio? Entonces ni verga. Usted no, además, yo sí recuerdo... tener 10 años, 12 años en la escuela, en el colegio. ¿De quién está mochila? ¡De nuevo! Claro. Ah, así que yo lo aprendí en otro país. Sí, claro. Sí, sí. Y si también lo hacen en tu país... Excelente. Chato, pero acá lo hicimos recién. Pero acá gritaron. Sí, porque nos pusimos de acuerdo 17.000. ¿Cuántas personas habían? 36.000. Siquiera había unas... 36.522. No, man. Yo conté. Sin contar el staff. Sin contar el staff. No, pero sí, unos 36.000, algo así era el número que estaba ahí. Sí, sí, bastante. Y, escucha, ahí no te vamos a poner de acuerdo. Más o menos. Entre heridos y muertos ahí. 36.000. Pero todo el jugador se puso de acuerdo para gritar el huevo de la manera más fuerte posible. Sí, sí, qué bacán. Y era chévere porque incluso la gente que está en las terrazas afuera, hay videos. Hay videos, sí, de, claro. También gritando. Y en el verazo también de ley gritaron. ¡El huevo! Sí. La gente cobraba la entrada a las terrazas. ¿Serio? Sí. $65 y fue más caro que la General Caltrain. Pero ya no había. Allá no había. Claro, ya no había. Oye, pero yo te digo algo. Si había espacio para más gente. Tú que te quedaste fuera, yo te puedo decir que sí entrabas. Sí, había secciones donde como que quedaba el hueco, ¿no? Porque esto era, claro, playa. Aquí era Daikiti.
y aquí había un espacio vacío. Y no había nadie. No había nada. Pero igual, igual, yo sí creo que mucho revendedor se quedó con la entrada. Sí, por sabidos. Sí, ojalá te hayas quedado. Si tú querías vender tu entrada a $1,000 y no la pudiste vender, ojalá te hayas quedado. Oh, mamá, a ver. Mal, muy mal. Muy mal aprovechar. Yo la quise vender como $30 más. Como teniendo en cuenta el hecho de decir, bueno, la exigencia. Sí. Claro. No ha sabido $1,000 tampoco. Pero bueno, mi gente linda, gracias. Algún día hueveando se llenará Atahualpa. Guarden este video, van a ver. Mi sí, pez, con, llenar, mi concierto de mi pez. Y adivinen a qué invitado vamos a llevar para ese hueveando. Cuídense mucho, chicos. Los queremos bastante. Gracias por acompañarnos una vez más en Hueveando. Empezamos la semana del Mundial. Disfruten los partidos. Gócenlos. Minuto loco de Paul. Minuto loco de Paul. Pide lo que sea. Paul. Ah, sí, me acuerdo. Paul. Dile, ¿qué quieres que haga? Por favor, Paul, quiero que pongas aquí a... Hacemos lo de la selección. Ponga aquí dos cosas para seleccionar. Un país, país, y que alguien venga. Qatar, la bandera de Qatar y Qatar. Ya pasó ese partido, pues. Es cierto. Mira, mira. Toca contra Holanda. Holanda. Sí, Ecuador, pon tu la predicción. Que caiga, que se un balón así, ta, y caiga en Ecuador, por ejemplo. ¿Dónde va a estar Ecuador? Acá. Ya, ya está cayendo la pelota, ¿no? Ta, acá. Como se va a caer aquí. Oh, ve, casualidad. Ganó, va a ganar Ecuador. Y a los que puedas de la selección bailando, porque si hay videos. Sí. De ley. También de nosotros bailando. Pon a nosotros bailando, a la selección bailando. Bailando, aquí todos bailando, los que encuentres. Oye, ¿quién es el ganador del cuaderno esta semana? No tenemos comentarios. Ya va a revisar ahorita el asistente de Paul. Este es de la semana pasada, eso no ha contestado, te voy a decir. Ese ya sí, contestó, hay que enviarle. El de la semana pasada, no. Semana antepasada. No sé, ya debemos tu cuaderno, por estar ofreciendo. No escriben, pues. Recién creo que apareció Jocelyn Pérez. A ver. Préstame el cuaderno ya. La ganadora del anterior. Comentario, ¿sí? ¿Qué dice? Es Denise Cajamarca. Hola, Denise. El comentario fue el siguiente. Ver un hueveando se siente como una conversación. Y yo soy uno de ellos. Ah, qué lindo. Denise, es que somos amigos. Denise Cajamarca. Tráeme, Denise. Hay un comentario de un chico. Doble N y doble S. Mira los comentarios que le pusieron. Denise. Una página llamada Simón que le respondió. Tú. Gracias, Denise. Y yo. Amigos. Es mi amiga. Sí, somos amigos. Le vi plata, no me respondió, no es mi pana. Amigos, amigos no somos. Sí, somos amigos. Y ahí dice: fírmale, dale un beso. Te quiero. Atentamente. Tu buen amigo, Nexar. Tú, Befo. Tú, Befo. Befito. Befito forever. Aquí, Jonathan, por favor. JC7. Para Denise. Puteala, como les gustan. Cállate, oye. Cállate, oye. Hola. Denise. Confirma. Denise. Confirma. Te paso viendo a las 8. Confirma. ¿Quieres o no quieres? Les han escuchado decir. Pon el número. Ya sabes. No quieres. Pon tu arroba. Yo sí escuchaba a Jonathan decir. ¿Sabes lo más raro que le escuché a Jonathan decir? Lo más raro que le escuché yo, y fue recién, lanzó la de: yo, por eso estoy soltero, yo prefiero ser un man careverga. Yo soy directo, yo cuando quiero tirar tiro. El chico momentos. Y le funcionó. Sí. Y le funcionó, maricón. Lanzó la de... ¿Sabes qué? Yo estoy harto. Yo hace rato que ya me cansé. ¿Has visto los lives que van haciendo ahorita en Instagram? No, ya es muy tarde, maricón. Eso para... A las 4 de la mañana yo no alcanzo eso. Yo hago... Yo hago cosas importantes. Qué cae. Pero no. Sí. Me funcionó una vez. ¿Sí? ¿Jalaste algo de algún No, video? Yo no hago eso. Solamente he dado el contenido y ya. Yo a mí miro. Ah, claro. Sí, te entiendo. Pero mi gente linda... Denise, por favor, escríbenos y se te enviará. Quiero la página de Hueveando S y manda tus datos para poder mandar por su entrega. Sí, porque a Erika ya le mandé. No sé, Erika, confíame si ya te llegó. Igual ya le voy a escribir por Hueveando. Si ya te llegó, Jocelyn Pérez, ¿te mandó? Ya le mandamos esta semana. El comentario de la semana pasada no te ha mandado. Y Denise, por favor, manda tu información y te mandamos. Porque recuerda que nuestro premio de Politécnica nos ha regalado un montón. Sí, voy a cuaderno que tenemos que enviar a todos los fans. Ya saben, se viene el sorteo del iPhone. Faltan 3 capítulos. 3 capítulos y sorteamos. Para sortear el iPhone. ¿Ganador? iPhone 14, mi gente linda. Ariel Jiménez. Ariel Jiménez. Ganador Ariel Jiménez. Fútbol y Ariel Jiménez. 7. No. De todo corazón, esperemos que Ecuador haya ganado. Y nada, cuídense mucho, chicos. Besitos. Chao. Chao.